Boas tardes. Xa sei que unha hora un pouco mala despois de comer, que estamos aquí un pouco como boas constrictor nas butacas. Vou a dar paso a la conferencia de Alberto Tellería Bartolomé, arquitecto, especialista en patrimonio, en historia de la arquitectura y también podríamos decir incluso en todo lo que se refiere a arquitecturas efímeras. Alberto y Vicente Patón no solo han defendido el patrimonio desde la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, fundada en 2009, sino mucho antes. Vicente fue ponente de la Comisión de Patrimonio y han sido redactores de las guías de arquitectura de Madrid y de los pueblos, arquitectura y desarrollo de la Comunidad de Madrid. O sea, que realmente tienen una gran visión muy transversal de la arquitectura, de la sociología, de los pueblos, de la estructura, y además sabe mucho de historia. Y nos va a venir hoy a hablar de los tres maestros de Antonio Palacios. Esto es muy interesante porque además nos habla de la época en la que esta mañana ya nos hemos sumergido en ese contexto de las exposiciones universales, de lo que Alberto también con Vicente hacían un curso especializado sobre arquitectura efímera y sobre las exposiciones universales y lo que ello supuso con esa competición entre países por desarrollar técnicas, estilos, bueno, toda clase de inventos que se exhibían en esos pabellones de los que Luis Azatorni nos ha hablado esta mañana y que contextualizan muy bien el momento en el que Palacios llega al mundo, no como bebé, sino como arquitecto, cuando se forma en la vieja Escuela de Arquitectura de Madrid, bajo el amparo de estos tres grandes personajes también de la arquitectura española, como son Ricardo Velázquez Bosco, Arturo Mélida y Manuel Aníbal Álvarez, que fue el que le respondió a Palacios en su ingreso a la Academia de Bellas Artes. Así que muchísimas gracias. Despertad un poco, que os veo. No, es broma. Pero creo que Alberto nos va a ilustrar estas tres personalidades que son fundamentales para si cabe, tener un concepto mucho más profundo de hasta qué punto influyeron a Antonio Palacios. Pues muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer su presencia a estas horas, en efecto, y también agradecer a los organizadores que me hayan invitado a esta charla. Como ya ha anticipado Álvaro, pues va a ser una ponencia sobre estos tres arquitectos fundamentales en la formación de palacios y, por supuesto, que hayamos escogido estos tres entre todos los arquitectos de la época es precisamente porque el propio Antonio Palacios, en esta entrevista que da Evaristo Correa Calderón, en el año 18, él dice que sus profesores preferentes fueron Arturo Mélida, Ricardo Velázquez y Manuel Aníbal Álvarez Amoroso. Realmente es un tema que ya se ha tratado, en trazar la mirada, el propio Álvaro ya habla un poco de estos maestros y de lo que pueden suponer para Palacios, y también les digo que hay una conferencia al respecto de Miguel Ángel Valdellur estableciendo la relación entre su opinión sobre la relación de Velázquez Bosco con Antonio Palacios, que se puede ver en Internet, es una conferencia que dio en el COAM. Yo voy a dar mi propia visión y voy a, sobre todo, a intentar ilustrarles sobre estos tres arquitectos el momento de la arquitectura, que lo hemos visto muy bien en las conferencias anteriores, el momento con Luis Azatorni nos ha explicado muy bien la situación, y vamos a ir viendo rápido, porque son muchos arquitectos muy importantes y vamos a tener muchas imágenes por delante. El primer caso, el caso quizá más sorprendente hasta cierto punto, es el de Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco, a pesar de ese doble apellido Velázquez y Bosco, que parece que le da una raigambre artística impresionante, no tenía unos antecedentes artísticos. Su padre era miembro, vamos, jefe de negociado de Hacienda. Él nace en Burgos, pero su padre es destinado a Madrid muy pronto y él estudia ya en Madrid y no parece tener unas relaciones con la arquitectura de ningún tipo señalada, hasta el punto de que él pide primero ingresar en una escuela de administración del ejército. Él va a pedir la escuela especial de administración militar en el año cuando tiene 16 años y no llega a entrar en esa escuela por la situación económica de su padre en el año 59 y él tiene que renunciar y entra a trabajar en el estudio de Jerónimo de la Gándara, que lo hemos visto hace poco en la exposición de Sato 2000, el autor de este pabellón de la exposición de París de 1867, que es el
primer ejemplo quizá que tengamos de neoplateresco en España, ese pabellón. Y él intenta trabajar en ese estudio, supuestamente, porque no está muy claro, y sin que haya una formación reglada. Pero lo que sí sabemos es que en el año 63, probablemente por recomendación de Jerónimo de Alcántara, pasa a trabajar en las obras de restauración de la Catedral de León a las órdenes de Matías Laviña. Y aquí ya tenemos las primeras obras conocidas suyas. Este es un dibujo del año 65 del propio Ricardo Velázquez Bosco, donde vemos pues, el conocimiento de un arquitecto consumado. No sabemos muy bien qué formación tuvo previamente para, por ejemplo, esta sección de un pilar de la catedral perfectamente acotada, perfectamente delineada, perfectamente definido el núcleo de mampostería frente a la sillería que hace el revestimiento exterior. Y es una situación bastante singular porque este plano también de 1865 del propio Velázquez Bosco nos muestra un delineante extraordinario, un dibujante de una persona que no ha tenido estudios de arquitectura previamente, no tiene formación y no sabemos muy bien de dónde le llega este conocimiento del dibujo y esta capacidad extraordinaria que tiene para dibujar con esta calidad que más delineante parece el trabajo directamente de un arquitecto. De hecho, en 1866, con solo 23 años y ya les digo, sin esta formación, pasa a ser el secretario de la Comisión Provincial de Monumentos de León cuando se crea, pasa a ser académico corresponsal de la Académica de San Fernando, le encargan la dirección de las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Lancia, de la ciudad romana de Lancia, por relación con el padre Fita, con el padre Fidel Fita y con Demetrio de los Ríos y Rada Delgado, y entonces esta relación, él va a trabajar en estos campos, ya les digo, de un modo muy sorprendente, pero es que ese mismo año, en 1866, le encargan la restauración de San Miguel de Escalada a una persona que no tiene titulación en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Esto a principios del siglo XVIII, Ventura Rodríguez no tiene titulación, se ha formado en talleres y es una formación a pie de obra. No es normal en esta época que esto suceda. Eso quiere decir que todos valoran muy rápidamente sus capacidades y consideran que sus capacidades le dotan para poder hacer estos trabajos sin necesidad de estar titulados. Se ve que su conocimiento y su capacidad eran tan evidentes, el dibujo es magnífico, el dibujo es, bueno, tenemos una planta en un estado, pero no es lo mejor que puede hacer a este respecto, porque fíjense, este es el mismo dibujo que hace también Velázquez Bosco, para cuando se vaya a publicar en Monumentos Arquitectónicos de España San Miguel de Escalada, fíjense qué dibujo, qué nivel de dibujo, qué nivel los detalles de abajo de las labras. O sea, estamos ante un dibujante absolutamente consumado y un arquitecto que parece ya perfectamente formado. Y esto es, bueno, les he puesto este ejemplo para que vean cómo salían luego estos dibujos publicados en esta publicación. Pues ahí vemos el dibujo de Velázquez Bosco a la izquierda y a la derecha vemos el grabado tal como salía publicado, pero vemos el nivel extraordinario. Estos dibujos, por suerte, se conservan los originales en la Academia de Madrid y podemos ver este nivel que tenía Velázquez Bosco sin que sepamos muy bien de dónde le procede. Él vuelve de León en 1870, vuelve a Madrid y precisamente de la Rada Delgado lo coge para hacer una expedición científica del gobierno español, que van a enviar la fragata Arapiles a recorrer Oriente Próximo. Y él va a viajar como dibujante de la expedición, de hecho el propio dibujo de la fragata, ese dibujo que vemos de la fragata es suyo, y estos dibujos son suyos, pues de Jerusalén o de elementos decorativos, que le va a dar un conocimiento extraordinario de la arquitectura del momento, un conocimiento que realmente en este momento todavía no existe la Academia Española de Roma y no tenían los arquitectos de la época. Y vamos a ver que es probablemente el primer arquitecto español que dibuja el Partenón, que hace levantamientos del Partenón, que plantea una reconstrucción del Partenón, del Erechteion, de la Linterna de Sícrates. Esto es importante porque le va a dar el conocimiento de la arquitectura clásica, que entonces se consideraba fundamental para cualquier formación de un arquitecto. Ricardo Velázquez Bosco lo va a tener de primera mano, conocido directamente en este viaje a Grecia, a Egipto y a Oriente Próximo, donde va a aprender pues, a dibujar todos estos elementos. Y a la vuelta va a dejar... va a volver a trabajar el estudio de Jerónimo de Alcántara, cuando ya Jerónimo de Alcántara comienza a mostrar signos de demencia senil, con lo cual ya va a dejar la carrera de arquitecto, y él va a trabajar precisamente el encargado, el de menos ahí, José Gil Borregaray, que era el que editaba los libros estos de monumentos arquitectónicos de España, va a lanzar también el Museo Español de Antigüedades, esta publicación que va a ser Velázquez Bosco, uno de los dibujantes que va a trabajar para él, el propio símbolo lo vemos ahí más grande ampliado, porque es un dibujo de Velázquez Bosco, y vemos pues, dibujos de una lauda medieval, en un estilo totalmente lineal, distinto a lo que hemos visto hasta ahora, que nos demuestra su capacidad para adaptarse a lo que tiene que representar. Va a conocer el arte oriental de primera mano, porque también va a hacer estos dibujos, estas representaciones de objetos del Oriente lejano, y los va a hacer también con total conocimiento de causa.
y va a tener su primer contacto con la arquitectura hispano-musulmana, porque aquí va a dibujar también, para este Museo Español de Antigüedades, va a dibujar estos elementos arquitectónicos, ese estandarte de las Navas de Tolosa, que nos muestran cómo van a llegar a conocer ese conocimiento tan perfecto que tienen para luego hacer las restauraciones o las interpretaciones de estos estilos, los va a hacer Velázquez Bosco. ¿Qué ocurre? Que en este momento ya la situación, digamos, es insostenible. Nueva Ganda ya no es arquitecto, no puede trabajar con él, y él tiene por fin que entrar a estudiar la carrera de arquitectura. Entra en 1875, le conceden hacer dos cursos en uno, puede sacarlo en solo 4 años, y en 1879 termina la carrera, y la termina a tiempo, él quiere terminarla antes, porque ese año sale a concurso una cátedra de la Escuela de Arquitectura. Yo creo que es de las pocas veces que un alumno entra como alumno y sale como catedrático, en vez de simplemente como titulado, porque resulta que gana la oposición, se gana precisamente a Manuel Aníbal Álvarez, le gana la oposición para ser, y es nombrado catedrático de Historia de la Arquitectura y catedrático de Dibujo de Conjuntos de la Escuela de Arquitectura, y va a salir directamente ya como catedrático en el año 81 por temas administrativos, cuando le dan el título, pero en el año 79 ya se presenta a la oposición y la gana. Con lo cual tenemos este arquitecto singular tan preparado, que entra muy tardíamente a estudiar con 36, pero que sale, digamos, no como titulado, sino como catedrático, y parece que le están esperando para hacerle grandes encargos, porque en el año 82 el gobierno, cuando toma en sus riendas de la exposición de minería que se estaba preparando en el Parque del Retiro de Madrid, en octubre del 82, le encarga que diseñe este edificio, que es su primera obra, el Palacio, que todavía hoy llamamos Palacio de Velázquez por su autor. Pocos arquitectos han dado nombre a un edificio, y que un arquitecto su primera obra lleve hasta el día de hoy el nombre del arquitecto nos indica también la calidad que tiene. No solo va a hacer esto, va a hacer otros pabellones que vemos ahí alrededor, y este palacio pues ya nos muestra su capacidad. Este es un plano suyo un poco posterior, de cuando se adapta en el año 84 el palacio para el edificio de exposiciones, pero vemos que es un edificio muy sencillo realmente. Es una exposición con una gran nave central cubierta por una bóveda de cañón que alcanza 18 metros de altura, todo estructura metálica y revestimiento metálico, a la que acometen 3 naves laterales por cada lado, con cubierta a 2 aguas, y que crea 4 pabellones en esquina, con un cuerpo central adelantado, unidos por unos laterales. Digamos, tenemos una estructura muy moderna, metálica, interior, totalmente revestida luego por un revestimiento más tradicional en la tradición bosartiana. Esta disposición la va a utilizar ya Velázquez Bosco en toda su obra a partir de entonces. Esta disposición en 5 elementos, los elementos de esquina, el cuerpo central, va a ser una disposición que va a utilizar mucho. Y en el lateral podemos ver también las características decorativas. Es un edificio, digamos, que el carácter cosmopolita de Antonio Palacios en parte le debe venir de este arquitecto, porque es un arquitecto que no está tan preocupado, digamos, por obtener un estilo español, aunque mete elementos españoles como estas cerámicas, pero sin embargo, por ejemplo, esas bóvedas vienen obviamente del Beaux-Arts francés y del estilo Napoleón III de Francia, que triunfa. Estas bóvedas aquí habrían sido chapiteles, habrían sido estructuras cóncavas en vez de convexas, como las que hace Velázquez Bosco, y vemos aquí, pues claro, el edificio construido, con algunas decoraciones se han perdido, como esa crestería, esos elementos que tiene de cerámica, eran de terracota, eso se destruyó después, en la propia vida de Velázquez Bosco, pero vemos esa cerámica, ese colorido, que las imágenes de la época, he traído casi todo imágenes de época porque quiero que se vea un poco cómo lo conocieron sus contemporáneos, no cómo lo vemos ahora, y los contemporáneos cuando veían reproducciones las tenían que ver en blanco y negro, pero vemos esa policromía del ladrillo de 2 colores, toda esa cerámica, todas esas soluciones de terracota, y vemos cómo es un edificio con una composición clasicista bosartiana muy, muy estructurada, perfectamente, que tampoco es excesivamente original en esos aspectos, aunque hace la interpretación española. He traído estos 2 pabellones para que se vean los posibles orígenes. Tenemos ahí el pabellón de la exposición de Oporto de 1865, donde vemos esa bóveda de cañón central que recuerda tanto la que hemos visto en el palacio posterior de Velázquez Bosco, o esta exposición de Filadelfia en 1876, donde vemos pues prácticamente la disposición de los pabellones de esquina, el cuerpo central con 3 arcos y las arquerías acristaladas que lo une. O sea que vemos que en realidad está en una raigambre de un tipo de arquitectura cosmopolita que el carácter español lo aporta exclusivamente el uso del ladrillo en 2 colores y el uso de esa policromía de las cerámicas. La exposición no solo va a hacer este edificio, esto es menos conocido, Antonio de Velázquez Bosco, esto es menos conocido, que él también hace un montón de pabellones. Algunos pues son pues unas soluciones pues en estructuras de maderas, toda arquitectura efímera, se va a desmontar cuando termine la exposición, este es el pabellón anexo. Vemos, eso sí, siempre estas soluciones de iluminación cenital, intentando meter el menos calor posible y sobre todo intentando hacer ventilación. La exposición va a durar el tórrido verano madrileño y hay que garantizar que estos edificios tengan cierta ventilación. Vemos en el de arriba, por ejemplo, como la galería exterior tiene unos sectores
para bajarla y dejarla oscurecida a la hora de la tarde, porque en efecto el calor va a influir mucho en esta construcción de edificios. De hecho, la Galería de Máquinas no tiene nada que ver con lo que vemos en las exposiciones universales, estos edificios espectaculares, no. Aquí es una galería muy sencilla, eso sí, de estructura metálica y cubierta de chapa, también ondulada, lo que está diciendo que es una estructura totalmente moderna, que se cierra simplemente con unas cortinas, con una arquitectura en parte las columnillas de fundición, pero otra parte es de cerrajería. Y abajo vemos cómo hace otros pabellones, pues como el del cuerpo de minas, es la exposición de minería, lógicamente el cuerpo de minas está representado, y como él va a hacer todos los pabellones oficiales, pues hace estos edificios en madera, pues que no se diferencian mucho de otros edificios de la época. Por ejemplo, para el cuerpo de artillería hace este otro edificio. Es muy ingeniosa el sistema de iluminación, deja una ranura por la que entra una luz incidente, pero una luz reflejada, con lo cual no es luz directa, no entra el calor directo, y permite al mismo tiempo esa ranura a la ventilación del pabellón para garantizar que el aire caliente sale y que, por lo tanto, se puede aguantar en el clima de Madrid. Aquí también vemos que ya comienza a meter pequeños elementos neoárabes en los tres arcos centrales, pero eso va a ser un elemento que va a usar más característicamente en este edificio, en esta especie de pabellón, el pabellón real neonazarí, construido en madera. Este es un edificio que dura bastante tiempo, este no va a ser efímero, va a durar, va a llegar a las siguientes exposiciones, hasta que ya por su estado de ruina hay que derribarlo en Madrid, pero es un edificio de hecho, incluso ahora se habla de una posible, hay quienes plantean que habría que hacer una reinterpretación para reconstruirlo, porque tiene un valor paisajista muy importante en la zona, en la relación que hay entre los palacios de esta zona, y su recuperación sería interesante. Y esto lo va a utilizar, sobre todo el estilo en árabe, en los encargos que tiene para esa misma exposición de pabellones privados. Va a hacer el pabellón de las minas Malmadén, vemos, aunque no lo vemos en su estado original, pero vemos claramente esa policromía, fíjense el zócalo con dibujos, las bandas de colores, la arquitectura neoárabe característica de estos arcos apuntados, más de un neoárabe aprendido, no en España, sino aprendido en el Oriente Próximo, las celosías de arriba que permitía la ventilación, o este otro que tiene una linterna que en realidad es casi una chimenea para que salga el calor, de la cerámica de Valdemorillo, donde vemos también una solución de ladrillo en distintos colores que va haciendo todo este dibujo de la cerámica. Por supuesto, va a hacer también elementos stands pequeños como este, de un estilo que no tiene nada que ver con lo árabe que hemos visto anterior, un estilo absolutamente ecléctico, con estos estípites de origen griego, con bustos que se unen en los estípites mayores, con jarrones, con extrañas jardineras octogonales en la parte de abajo, pues un pabellón para las aguas minerales de Santa Águeda, y vemos bueno, que va a tener mucha obra, mucha, de hecho aparecen citas de obras que hizo que no tenemos fotografías, todas estas fotos son de Jean Logan, de un fotógrafo francés que creó una de las principales empresas de fotografía en España en la época y que gracias a él conocemos todo, pero no todo está fotografiado en esta feria, con lo cual no sabemos todo lo que construyó. Lo que sí tuvo mucha importancia entre lo que hizo fue este edificio, aunque no se llegó a terminar, sabemos que no, la imagen final no era la del proyecto porque por razones de tiempo y economía no se pudo hacer toda la decoración prevista, pero es el pabellón de las cerámicas de la Moncloa, y es que la cerámica de la Moncloa es la que había hecho la decoración cerámica del propio Palacio de Velázquez, y es la cerámica que van a explotar los hermanos Zuloaga, Guillermo, Germán y el mucho más conocido, porque vive más tiempo y trabaja mucho más tiempo en este campo, Daniel Zuloaga, que va a ser luego uno de los colaboradores principales en la cerámica de Antonio Palacios. O sea, que vamos a ver cómo de Velázquez Bosco no solo va a coger algún carácter Antonio Palacios, sino que va a coger también a estos colaboradores. Y les he sacado esa imagen porque ven que esa cerámica aparece, ese cuadro reproducido en el propio pabellón, este cuadro del Museo del Prado, de Preseo y Andrómeda de Rubens, y esto es interesante porque probablemente esa visión le dio a Velázquez Bosco la posibilidad de no usar la cerámica solo para hacer grutescos o para hacer la típica azulejería española, los alicatados típicos, sino para hacer verdaderos cuadros cerámicos en los edificios, porque inmediatamente después de terminar la exposición de minas, lógicamente le encargan que haga el edificio de la Escuela de Minas en Madrid. Esa es la primera imagen que tienen en los edificios del Laboratorio Gómez Pardo. El laboratorio no se conserva, el que vemos aquí a la izquierda, pero el edificio de la Escuela de Minas se conserva en la actualidad, incluso con ampliaciones hechas por el propio Velázquez posterior. Y vemos esa pared lateral, que como es una pared ciega, porque corresponde a la biblioteca, que va a tener luz cenital, pues entonces se la plantea como un verdadero cuadro, un cuadro que va a ocupar toda la superficie y que se llega a realizar. Estas cerámicas de Zuloaga nos muestran las dos fachadas ciegas, a este y a oeste del edificio, las cerámicas que las cubren con todas estas decoraciones. Uno de los cartones está hecho por Manuel Domínguez, el otro está hecho por Manuel Oms, y son los dos que dibujan los cartones para que los Zuloaga puedan hacer esta reproducción a gran escala para revestir el edificio. Esto
esto lo hace porque estas fachadas son ciegas, pero en cambio en la fachada trasera vemos como lo que necesita es todo lo contrario. Esta es la fachada norte, donde hay una luz estupenda para la aula de dibujo. Entonces plantea esa gran galería de cristal, es una galería toda de cristal, con columnas de fundición y una estructura muy ligera, que vemos el interior de esa aula de dibujo con una proporción que casi es más alta que ancha, que garantiza la entrada de la luz hasta lo más profundo del interior, porque pensemos que en esta época, aunque la luz eléctrica ya está comenzando a hacer sus pinitos, todavía no hay iluminación y de hecho no vemos una iluminación artificial en esa sala. Los dibujantes dibujaban con la luz del día y por lo tanto necesitaban esta iluminación tan excepcional. Y vemos cómo este hombre mezcla este estilo bosartiano muy característico, esas plantas simétricas, esas composiciones características del periodo en toda Europa, de usar órdenes clásicos, de usar frontones, de usar grandes basamentos almohadillados, con una disposición también práctica como se entendía en la época. Este edificio tiene un gran patio interior acristalado que permite una galería de circulación que da el acceso a la crujía exterior donde están las aulas, los despachos y la biblioteca y el museo en dos plantas superpuestas. O sea que hay una mezcla de funcionalidad, de resolver los temas funcionales, siempre sin perder de vista esa composición, esa simetría que era fundamental en la época y esa monumentalidad que se buscaba en los edificios oficiales. Curiosamente, esto no es un edificio oficial. Hemos dicho que las fotos eran de Jean Logan. Este es el propio estudio de Jean Logan, el estudio y vivienda. Y vemos que es curioso que Antonio Palacio Bosco, cuando trabaja en un encargo privado, emplea el mismo sistema de composición. Tenemos de nuevo esa disposición de los pabellones laterales resaltados, el pabellón central marcando la entrada, las uniones y arriba una gran galería cristalada, porque estamos en un fotógrafo en la época requería tener muchísima luz y, por lo tanto, esa galería de cristal la vemos ahí, era la que permitía hacer retratos y tener una galería con la luz que exigía entonces la fotografía. Este edificio se conserva en la actualidad, algo reformado, algo ampliado, la lateral tiene ya doble altura y la galería se ha cegado la parte superior, ya ha perdido la decoración escultórica y es un colegio. Y lo curioso es que cuando lo ves como un colegio, todo el mundo piensa que siempre ha sido un colegio, porque como tiene tal aspecto de edificio oficial, nadie se le ocurre pensar que esto haya podido ser en un momento una vivienda privada ni un taller de un estudio privado de un fotógrafo. En 1866, curiosamente, vemos que el primer daño terrible que sufre, probablemente es cuando se pierde la cristería del Palacio de Velázquez, porque en Madrid viene un ciclón gigantesco que destroza, vemos ahí a la izquierda el Palacio de Velázquez, cuando se arrancan las chapas, el viento revienta los cristales y cae todo el escombro al interior, lo vemos, en este momento se usaba como palacio de exposiciones de bellas artes, y por eso se habían cegado estas puertas laterales, y bueno, realmente destroza el palacio que tiene que ser reconstruido, pero también produce la destrucción del cercano Casón del Buen Retiro, la fachada que se estaba terminando en Mariano Carcerera, vemos de hecho todavía la estructura de madera del andamio saliendo en la lateral, la derriba, fíjense que es curioso, es una fachada de piedra y ladrillo, el ciclón debió ser tremendo porque vemos las columnas caídas, ahí los fustes en primer plano, y entonces ya no lo va a reconstruir Carcerera, sino que le van a encargar la reconstrucción a Velázquez Bosco, que va a plantear este proyecto extraordinario donde vemos el conocimiento que había adquirido él de la arquitectura clásica en la propia Atenas. Aquí vemos que es un edificio de un clasicismo, un neogriego, pues realmente muy bien trazado, con un orden jónico un poco primitivo, más primitivo que el de Erechtheion. Él ha conocido también los edificios de Asia Menor, donde pueden ver ejemplos. La arqueología está mostrando una arquitectura jónica más primitiva y donde él plantea incluso un friso. Vemos un friso detrás de los capiteles, que es una reproducción del friso del Partenón. De hecho, reconocemos algunas de las imágenes. La imagen de abajo, por ejemplo, la pueden ver a la izquierda. Las imágenes estas de los dioses sentados, pues está a la izquierda y arriba va a reproducir metopas de edificios clásicos. Esto tiene sentido porque este edificio es el edificio que es el Museo de Reproducciones Artísticas. Es el edificio que acoge todas las reproducciones de las piezas de arquitectura, de escultura clásica que se conservaban en Madrid, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y del propio Estado. Y además, a Cánovas le ha ofrecido el gobierno británico la posibilidad de obtener una reproducción del friso del Partenón. Entonces, probablemente Velázquez Bosco pensó que si iban a tener el friso del Partenón para el edificio, podía utilizarlo también para mostrar el exterior, que era un modo de mostrar al exterior las riquezas del interior del edificio. Por desgracia, esa reproducción nunca se hizo, lo tenemos, es una reproducción en reducción en el Museo de Reproducciones Artísticas, pero realmente vemos este proyecto que sí se llega a construir con algunas variantes. Al no tener el friso, pues él renuncia a esa escultura, renuncia también a esa reproducción de metopas, mete esos dos frontones superiores que desaparecen, pero sí vemos un elemento curioso, los capiteles tienen un cambio, y es que el capitel que vemos es el de arriba. En los capiteles él pone una cabeza de Atenea. Y el capitel que vemos debajo es de Antonio Palacios. Es el capitel del Banco del Río de la Plata, que vemos cómo toma este elemento de la Atenea dentro de un capitel jónico, cómo lo
recoge del propio Velázquez Bosco. O sea, que vemos la influencia que tiene Velázquez Bosco, que no va a reducirse a ese monumentalismo que siempre se ha achacado a Palacios, estas columnatas que tanto le gustan, realmente es un elemento que él pudo aprender en el estudio de Velázquez Bosco, porque hay que entender que Velázquez Bosco va a tener contratado, mientras sea estudiante, también Antonio Palacios. Antonio Palacios va a trabajar para Velázquez Bosco, no solo va a ser su maestro, sino que va a colaborar en algunas de sus obras, porque uno de los temas que tienen todos estos edificios es que su fecha de construcción son muy difíciles de datar. Hay un primer proyecto y son tantos años de construcción que nunca sabemos muy bien si incluso en ese edificio del Casón pudo colaborar Antonio Palacios, porque se tardan mucho en terminar todos estos edificios. En 1887 le van a encargar otra de las obras maestras que realiza Velázquez Bosco, que va a ser completando esa exposición donde está el Palacio de Velázquez y donde está el pabellón real, pues él va a construir el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal en realidad es un invernadero, es un edificio magnífico de cerrajería, pero es un invernadero sin grandes novedades frente a otros invernaderos del mundo, excepto su curiosa planta basilical, porque tiene la planta del remate de una iglesia católica. Realmente tenemos ahí un remate de una iglesia que es un crucero con las dos naves del crucero, sería una crucera, una iglesia de tres naves, tendríamos una girola con deambulatorio y también deambulatorio a los lados de los brazos del crucero y gran cúpula, un cimborrio en el centro. El interior de este edificio, perdón, me he equivocado el botón, el edificio es un invernadero que se construye para la exposición de Filipinas, que va a tener toda la vegetación tropical de Filipinas. Aquí lo vemos en el momento de la inauguración, antes de que llegue esa vegetación, que no llegó a tiempo para la inauguración, pero han puesto unas palmeras y unos elementos, y va a ser un invernadero como tal. Y lo curioso es que Antonio Palacios va a aplicar esta planta de modo sorprendente en su Palacio de Correos. Esto es una cosa bastante curiosa. He superpuesto en rojo la planta de Velázquez Bosco sobre la del Antonio Palacios. Que emplea esta disposición basilical, ya hemos dicho, es basilical, quizá Antonio Palacios y Otamendi lo podían haber planteado de otra manera. Lo más raro es curioso la proporción, cómo la proporción es casi exacta entre el ábside trasero y los cuerpos laterales y la distancia a la fachada. Eso sí es curioso cómo llega a encajar también esta arquitectura, incluso el ancho que establecen esos soportes de la gran torre central del Palacio de Comunicaciones, parece encajar con lo de las naves laterales que plantea Velázquez Bosco. Es curioso, aunque yo no me atrevería a decir que hay una imitación, sino quizá un conocimiento común de fuentes previas que, bueno, pues lo utilizan para este edificio, pero siempre se ha establecido esta curiosa relación entre el Palacio de Comunicaciones y el Palacio de Cristal. Una de las últimas grandes obras monumentales para el Estado que va a realizar Velázquez Bosco va a ser este edificio de agricultura, que si nos damos cuenta en realidad es una versión de varios pisos de lo que hemos visto en el Palacio de Velázquez. Volvemos a tener esas cúpulas de esquina, volvemos a tener esos cuerpos salientes, solamente que la arquería aquí se duplica para hacer dos plantas principales, se corona con un último piso de entablamento, vamos a decir, arquitrabado y un zócalo que sobresale, y la columnata, en vez de estar a nivel del suelo, pasa a ser una columnata doble. Un otro tema que va a usar mucho Antonio Palacios, duplicar las columnas, hacerlas pareadas, pues es una solución que vemos que también se utiliza aquí. Y en esta obra también nos consta que trabaja, sabemos, Antonio Palacios seguro en la obra de la Escuela de Minas, y también sabemos que trabaja seguro en esta obra del Ministerio de Agricultura. Aquí, por supuesto, va a volver a tener la colaboración de Daniel Zuloaga. Vemos ahí unos bocetos de Daniel Zuloaga, es un museo, y vemos al lado la imagen reproducida en cerámicas que es otro edificio. Pero va a haber también otro colaborador que va a ser importante luego en la obra de Palacios, que es Ángel García. Ángel García va a hacer los modelos, va a trabajar, ahí tenemos el taller de Ángel García con nuestros oficiales tallando una de las piezas para el Ministerio de Agricultura, y arriba vemos los modelos que va a dar él a Zuloaga para que lo hagan estas cerámicas. Eso ya es una cerámica. Estas decoraciones no van a ser de piedra en la fachada de edificios, sino que lo hace Bosco con un concepto bastante moderno, pero que también se está usando en el extranjero, usar la terracota aquí, por lo que dice el propio texto, es bizcocho de porcelana, todavía más resistente que la terracota porque se cuece a más altas temperaturas, y estas decoraciones van a ser hechas para modeladas por Ángel García y realizadas por los Zuloaga para ponerlas en el Ministerio de Agricultura. O sea que ya vemos que no solo está cogiendo el estilo, sino que de hecho también lo hemos visto en las imágenes anteriores, estas cariátides que va a tener el Ministerio de Agricultura en el piso bajo, en este caso las talla Alcoberro, y cómo Ángel García va también a hacer una entrada con cariátides para el Banco del Río de la Plata, con lo cual vemos elementos que Antonio Palacios pudo tomar esa influencia que de Velázquez Bosco es quizá de la que se ve más evidente tanto en el carácter cosmopolita de la arquitectura de Velázquez Bosco, que ya digo es una arquitectura más ligada al Beaux-Arts y al Segundo Imperio francés que al
que a la candidatura nacionalista española del momento y vemos también pues, este uso de elementos decorativos en concreto, no solo el monumentalismo de las columnas, sino todos estos elementos que se reproducen. Velázquez Bosco no va a tener solo esta carrera como constructor de estos edificios, sino que va a tener una carrera muy importante como restaurador. Hemos visto que ya trabajó en arqueología en Lancia y que hizo la restauración de San Miguel de Escalada, va a hacer también la de Santa Cristina Elena y va a hacer también la restauración, a menos que de la Mezquita de Córdoba, una restauración magistral. Aquí tenemos sus dibujos, desde un boceto que vemos en el lado izquierdo, en la parte de abajo, a los dibujos ya definitivos de obra, donde establece la diferencia entre lo que se va a rehacer. Vemos las partes conservadas en tinta negra, las partes rojas, lo que se va a reponer según su interpretación que está haciendo de los restos de la Mezquita de Córdoba. No solo va a trabajar en la Mezquita de Córdoba, va a realizar también en Córdoba las excavaciones y la restauración de Medina Zahara. Entonces va a trabajar, y tenemos los dibujos suyos, pues desde un dibujo realmente arqueológico en la parte superior de las excavaciones de Medina Zahara a una recreación de cómo debió ser ese Salón Rico, que en este momento no se llama Salón Rico todavía, sino que lo llaman Salón de Don Ricardo. O sea, que habríamos tenido un Palacio de Velázquez y un Salón de Don Ricardo. Habría sido sorprendente si hubiese conservado el nombre, porque habríamos tenido su nombre en todos lados. Él hace esta publicación también de Medina Zahara, va a trabajar también en la restauración de la Alhambra de Granada, o sea, va a establecer criterios que luego va a seguir su discípulo Torres Balbás, va a realizar la restauración del claustro de la Catedral de Burgos, o sea, que realmente tiene una labor muy importante en este campo. Y va a trabajar también incluso en algunas obras en Galicia, las he traído porque esto es Galicia y me parecía importante sacarlo, como esta ampliación que hace de la fachada principal de la Universidad de Santiago de Compostela, que era una obra neoclásica de Miguel Ferro Caballero, terminada en 1805, y donde él va a plantear con muchísimo respeto al edificio original, todo hay que admitirlo, esta ampliación de un cuerpo ático, necesitaban un piso más para ampliar la universidad, y se hace pues, siguiendo todas las trazas de la parte inferior, con la única modificación casi inevitable de al añadir un piso, de sustituir ese frontón por un cuerpo ático, que lo vemos ahí escultórico, que lo sustituye, pero conservando las columnas, conservando toda la traza de los cuerpos inferiores. No solo va a hacer esta obra, sino que va a hacer otra obra importante, que es este conjunto de San Caetano, pues que realmente era el Colegio Regional de Sordomudos y Ciegos. Esto es un proyecto que le nace a él, de que él ha hecho un proyecto ideal de Colegio de Sordomudos por encargo del Estado para la Moncloa en Madrid. Ese colegio no se llega a construir en la Moncloa y termina utilizándose los cimientos de un edificio de la Institución Libre de Enseñanza que estaba construyendo Carles Velasco en el Paseo de la Castellana. Sobre esos cimientos se levanta el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Madrid, que todavía se conserva hoy día, no he traído imágenes, es la Escuela del Ejército. Y ese proyecto ideal va a servir para que el Gobierno plantee la necesidad en ese momento de las regiones de contar con este tipo de colegios, que plantee el proyecto también para San Caetano, allí en Santiago, que tiene la ventaja de que tiene más terreno que en Madrid y, por lo tanto, puede hacer un proyecto mucho más cercano a su planteamiento original de una escuela ideal que en Madrid, que tiene un solar relativamente reducido y que parte con el pie de ya forzado de que hay unos cimientos construidos de un edificio anterior. Velázquez Bosco, ya se ha dicho, estuvo relacionado con la Institución Libre de Enseñanza, por supuesto es académico de Bellas Artes, llega a ser director de la Escuela de Arquitectura, tiene una carrera llena de honores, tiene títulos tan extraños como la Orden de la Estrella Polar, otorgada por el Gobierno de Suecia por obras que hace la Embajada, miembro de todo tipo, la Orden Isabel la Católica, montones de cosas, un arquitecto realmente triunfante, muy, muy importante en su época. Y vamos a ver como última obra suya, realmente interesante, que también influye en palacios, pues él va a realizar la restauración del Monasterio de la Rábida para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892 y va a construir este monumento conmemorativo, este monumento que es una gran columna exenta y que vemos que luego Antonio Palacios, con el propio escultor Ángel García, plantea para el concurso del monumento a las Cortes de Cádiz, plantea también esta columna exenta sobre un alto pedestal que hasta cierto punto muestra la influencia que tuvo Ricardo Velázquez Bosco en él. Y este este conjunto porque aquí vemos una curiosa relación que nos va a permitir pasar al siguiente arquitecto del que voy a hablar, y es que Arturo Melida Linari no solo es arquitecto, es escultor, y entonces en ese momento de Velázquez Bosco, Arturo Melida es el que se encarga de modelar y tallar el capitel y el base de la fase de la columna. Es un tema curioso porque durante mucho tiempo se dijo que estos elementos estaban hechos en escayola solo para la inauguración y se cayeron. No. Estaban hechos en piedra. La piedra resultó muy mala y esta columna se tuvo que reconstruir entera. La construye Luis Martínez Ceducci y después de la guerra vuelve a reconstruirla entera. Pero curiosamente, en excavaciones realizadas recientemente aparecieron los restos enterrados al pie de la columna original, y aparecieron parte de las esculturas de Melida talladas en piedra, muy desgastadas porque la piedra resultó muy mala, pero las llegó a labrar en piedra y algunos de estos elementos decorativos se conservan. Y Arturo Melida Linari, pues a diferencia de Velázquez Bosco, cuyo origen artístico nos resulta misterioso, él sí tenía una doble, su padre
padre era un joven consulto y político importante, y su madre sí tenía referencias artísticas de origen italiano. Ellos sí habían tenido artistas en la familia y, por lo tanto, parece destinado a este carácter de artista que va a tener. Su hermano se va a casar con María Bonnat Alinari, que es la hermana del pintor francés León Bonnat, su hermano mayor Enrique, lo vemos aquí a la izquierda, y un retrato también realizado por Ignacio Suárez Llanos, y vemos que este hermano llega a tener una carrera, digamos, internacional. Al casarse con la hermana de un gran pintor francés, se traslada a vivir a París, y Arturo Mélida va a viajar continuamente a París y va a estar en contacto con las vanguardias artísticas en París directamente en su momento. Él va a posar incluso para pintores importantes y va a tener una serie de obras relacionadas con París, aunque él siempre que iba a París decía que él estaba un rato en París y que le parecía todo muy bien, pero que al cabo de 2 semanas echaba de menos las tabernas de Madrid y que él entonces se tenía que volver a Madrid porque a él lo que le gustaba era un hombre. Curiosamente se mueve en todos los ambientes, en los ambientes artísticos, se mueve en los ambientes literarios, se mueve en los ambientes nobiliarios y se mueve en los ambientes populares. Él era muy aficionado, por ejemplo, a los toros y llega a llevar algunas corridas de toros, bueno, pues capeas que las hace. De hecho, en un momento dado, cuando le alaban todas sus virtudes como pintor, dibujante, escultor, arquitecto y todo lo demás, le comparan con Miguel Ángel y dice, no, más que Miguel Ángel, yo además toreo. Miguel Ángel nunca fue torero. O sea que llega a plantearse con cierta coña. En el otro lado, de derecha vemos a su hermano menor, José Ramón Mélida, un arqueólogo importantísimo, va a ser director del Museo Arqueológico y que vamos a ver que también va a trabajar con estos arquitectos y que va a tener mucha influencia de Arturo, que está entre los dos. Él recibe influencia de su hermano mayor dibujante, con el que va a colaborar en obras de ilustración y va a influir mucho también en su hermano José Ramón, al que le va a enseñar pues, muchos temas de arte de oriental y cosas de estas que le van a incitar a esa carrera de arqueólogo que va a hacer. O sea que ya tenemos un arquitecto que sí tiene una relación artística. Arturo Mélida no estamos muy bien cuando termina la carrera. En unos textos dicen 1873, en textos históricos, pero el título está fechado en 1876. No sabemos si es que no recogió el título hasta esa fecha o cómo fue. Sí sabemos que fue compañero y amigo de Luis Domenech y Montaner. Antes se ha hablado de Luis Domenech y digamos que Mélida es el eslabón perdido que relaciona la arquitectura madrileña con la arquitectura catalana del momento. Y él va a mantener esa relación de amistad y de trabajo toda la vida. Su primera obra va a ser una obra de decoración, va a trabajar en la decoración del Palacio Bauer. Este salón en concreto no se conserva, en la actualidad se conserva en Madrid, parte de las decoraciones de Mélida están, partes no, el edificio ha sufrido muchas reformas, es la Escuela Superior de Canto, pero bueno, tenemos esta pintura antigua que nos permite ver un poco cómo era este palacio y esas decoraciones, pues de un estilo ecléctico propio de la época, propio de la formación que tiene. Y su primer éxito, digamos, popular de conocerse es que hay un concurso de escultura para realizar el mausoleo del Marqués del Duero en la Basílica de Atocha y él va a presentarse a ese concurso y lo va a ganar. Lo va a ganar con este proyecto del que tenemos aquí los dos dibujos. Hay varios bocetos previos y hay algunos dibujos distintos y otros incluso otros modelos más sencillos, pero él va a ganar con este concurso en el que, por ejemplo, el león que vemos en la parte de abajo, este león que vemos aquí, pues ese león inferior, ese lo va a tallar él mismo. No va a tallar la figura del genio militar que se va a incorporar posteriormente al proyecto, que se la va a hacer Elías Martín, pero sí va a hacer, por ejemplo, va a trabajar en la rejería, porque él también trabaja en temas de estos de rejería, cerrajería artística, y va a realizar todas las pinturas de la capilla. O sea, digamos que aquí tenemos una obra de arquitectura muy singular, con elementos como, fíjense que no son columnas los que flanquean, sino que son cañones. Porque estamos hablando de un militar, es uno de los militares muertos en las guerras carlistas, y lo que flanquea el monumento son dos cañones, no tienen basas, sino que terminan con el remate de un cañón, que están sosteniéndolo, arriba es un arco donde en cada dovela viene una de las batallas en las que participa el general Concha, el marqués del Duero, y que, bueno, pues este monumento se conserva sin pinturas ni nada, porque cuando se arriba a la Basílica de Atocha, se traslada al Panteón de Hombres Ilustres, pero se pierde toda la parte pictórica del elemento, pero es una de las obras que le va a dar cierta fama. Y vemos todavía que es un arquitecto que no ha encontrado su camino. Estas obras son sus primeras obras arquitectónicas conocidas, el Palacio para Santiago Liniers en Burgos y este Palacio de la Isla en Burgos, en el que colabora con Daniel Zabala Álvarez. Y vemos que es un estilo gótico impecable, son edificios magníficos, pero que no nos sorprendería si los viésemos en Bélgica, en Francia o en Inglaterra. Es un gótico, digamos, internacional, el gótico que ha establecido la escuela francesa a partir de Viollet-le-Duc, con elementos propios pues, de la arquitectura flamenca, de una arquitectura que no tiene nada de gótico español. Lo que sí tenemos claro es que estos edificios no están reproduciendo para nada un gótico español. Esta es su primera participación en el gótico, pero su segunda obra importante que le va a dar mucho prestigio es la construcción del monumento a Colón en Madrid. Él gana también el concurso
con ese primer proyecto en el que vemos ese gótico internacional que no tiene todavía un carácter español, pero vemos en un cuarto proyecto, porque también pasa mucho tiempo hasta que se construye este edificio y este monumento, y entonces en él ya vemos cómo incorpora la Puerta de la Latina un carácter un gótico puramente español, porque tiene dos de los elementos más característicos, la heráldica, esa heráldica que luego va a utilizar también tanto Antonio Palacios y que puede que la cogiese de amor por la heráldica de arquitecto de Arturo Mélida, y el alfiz muy característico de arquitectura española, porque es un elemento tomado de la arquitectura árabe. Incluso el arco apuntado es un arco apuntado un poco de herradura, con lo cual esta Puerta de la Latina, que se conserva en la actualidad en la entrada de la Escuela de Arquitectura de Madrid, está trasladada desde el hospital original, y ya vemos cómo en el proyecto aparece el basamento, esa misma puerta, esa misma disposición, ese alfiz con esos elementos donde la ventana se sustituye por una gran heráldica, mantiene los escudos laterales, como este proyecto se va a ir poco a poco transformando en un gótico español. También mucha popularidad, y esto sí es una popularidad tremenda en la época, le da su carácter de ilustrador. Él va a trabajar mucho en ilustración de libros, y estos libros, por ejemplo, es curioso, son novelas históricas escritas por su hermano José Ramón, el arqueólogo. Y entonces ahí lo vemos, arriba, El sortilegio de Karnak, una estela, una novela de tipo egipcio, o Orillas del Guadaeta, que es otra novela que escribe su hermano, y él va a ilustrar. Por suerte tenemos muchas veces el grabado en la publicación, y vemos también el dibujo que se conserva en la escuela, en el archivo de la Escuela de Técnica de Arquitectura, se conservan muchos de estos dibujos que los donó Pedro Nascués, que fue el mayor conocedor de Mélida. También hace otros dibujos, como estos de la hija del rey de Egipto, para la traducción de una novela extranjera de George Evers, y vemos también este conocimiento que tiene de todos los estilos. Fíjense el friso que aparece detrás del dibujo en medio, perfectamente, o esos elementos de mobiliario. Él tenía un conocimiento arqueológico realmente de todo este arte y era capaz de reproducir los estilos pues perfectamente, aunque está adaptando a la narrativa de la novela la representación característica de perfil egipcio, el modo de representar las manos de los egipcios o esas sandalias egipcias también tan características. Él va a utilizar, es un ilustrador realmente extraordinario, y lo vemos en dibujos como este. Ese dibujo ya debajo es divertante, un dibujo artístico, porque él va a ilustrar también los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Él es amigo de Galdós, y Galdós va, con el legado que le hace un pariente, va a encargar una reedición de lujo de los 20 primeros episodios nacionales, y los va a dibujar Enrique Arturo y Enrique Mélida, su hermano mayor y él, van a dibujar varios de estos volúmenes, y tenemos también pues los grabados, los dibujos originales. Incluso para Galdós, por esa amistad que le une, pues llega, por ejemplo, tenemos el cartel de un banquete en honor a Galdós, dibujado por él, la ilustración para anunciar el banquete, o ese plato del centro que diseña él, es un plato que no lo va a realizar él, es un plato de damasquinado y esmalte, pero se conserva. He puesto la imagen en color para que veamos un poco cómo era el colorido de estas piezas, porque se conserva en el Museo Galdós de Las Palmas, está todavía el plato conservado, y de hecho, si miramos en la imagen inferior, no sé si... Ay, perdón, algo hecho... ¿Esto cómo funciona? El plato está aquí colgado en la propia casa de Galdós, en San Quintín. Ese plato está ahí, y en esta casa sabemos que colabora Mélida. Es probablemente que las vidrieras sean diseño suyo, diseña muebles para Galdós, le diseñan el mueble en el que guardar precisamente esta edición de lujo de los episodios nacionales. Incluso hay cartas de Galdós en las que está escribiendo pidiéndole a Mélida que le mande de una vez los dibujos para hacer estos leones que van a decorar su casa de Santander, la casa de Santander de San Quintín, que es una de las grandes pérdidas de la historia española, porque no solo por ser la casa de Galdós, que era una maravilla, sino porque además Galdós interviene, Galdós dibuja de maravilla, y interviene el diseño de la casa, realmente es suyo. Él colabora a Mélida en ayudarle, pero realmente es un diseño suyo, y es una pieza extraordinaria, tanto de arquitectura como dibujo, como por la figura que recogió. Pues vemos en estas imágenes de San Quintín la relación que él tenía con Galdós. Pero no solo con Galdós, él va a trabajar, por ejemplo, pues para la Ilustración Española Americana, va a hacer estos dibujos, y fíjense ustedes, este es el boceto precioso, pero fíjense, cuando termina ya todo el dibujo para hacer el grabado, él también va a hacer labores a veces de grabado, es un grabado directamente, un dibujo de Durero, o sea, estamos trabajando con los estilos, un conocimiento absoluto de todos los estilos de todas las épocas de ilustración. Los almanaques de la Unión Española explosivos, él va a ser el primero que va a realizar almanaques para la Unión Española, que luego se hicieron muy populares durante los años 20 y trabajan muchísimos artistas en ellos. E incluso esta edición extraordinaria de las Leyendas de Zorrilla, esta portada preciosa, realizada, no solo, fíjense qué letras en estilo céltico, Leyendas de Zorrilla, realmente no te enteras de lo que estás comprando hasta que lo abres, pero es precioso, voy a admitirlo. Y luego en el medallón realizado por él en relieve, y las ilustraciones también del interior con su hermano. Esta es una edición tan lujosa que Joaquín Sorolla, que también es amigo suyo y va a asistir luego a su entierro, va a ilustrar uno de estos capítulos. Yo creo que es la única vez que Sorolla hace cuadros para ilustrar un libro, y son unos cuadros fantásticos de Sorolla. Hace poco se expuso alguno de ellos en Madrid, y es realmente un trabajo extraordinario el de esta edición de superlujo.
que va a mostrar y va a trasladar este conocimiento del grafismo a la decoración interior. Este es el palacio de Mugiro. Mugiro era un pariente de estos Liniers de Burgos, y entonces le encargan la decoración. Esta decoración se creía perdida porque el palacio fue renovada, la decoración, en los años 20, pero resultó que solamente la habían entelado. Entonces, para que distingan ustedes, este elemento no lo tenía. Esta es la reportación de los años 20, que interrumpe en parte las pinturas originales de Mélida. Al restaurar el edificio y quitar los entelados, se descubrió que se conservaban estas pinturas. Este es el salón de las cuatro estaciones, de los cuatro continentes, porque está representada Europa con una Atenea y Europa detrás. Está representada América con una figura de estilo maya. Es un buen conocedor del arte maya, lo ha utilizado para esa columna de Colón. Las figuras representaban los pueblos de América, pero también del arte japonés. Es uno de los primeros coleccionistas de estampas japonesas de España, o del arte egipcio. Y lo más sorprendente de esto es que si vemos estos dibujos de distintos estilos, este es un dibujo perfectamente egipcio y este es un dibujo perfectamente japonés, y sin embargo están también armonizados por su línea y su dibujo. Fíjense, la representación de las manos no es para nada egipcia, es la representación como lo haría un dibujante japonés, y sin embargo eso sí sería la representación que hace un egipcio. Y sin embargo logra una armonía insólita entre todos estos estilos al hacer estas decoraciones de estos palacios, que las va a llevar también al techo del Ateneo. Él va a ser vicepresidente y presidente de la sección de artes del Ateneo, probablemente, muy probablemente masón. Los masones nunca acabamos de saber hasta qué punto hay leyenda o no en torno a ellos, y él dibuja este lleno de símbolos masónicos, en efecto, pero también de signos de la cultura, el tipo del Apolo de Delfos, y una representación de las pinturas alrededor, que en su época se reproduce mediante grabados. Ya les digo que en la época es curioso que toda la visión que tenían que tener era en blanco y negro, pero que hoy día todavía se conserva este techo y se conservan parte de las decoraciones del Ateneo en perfecto estado. Están incluso, este techo se ha restaurado, aunque alguna de la decoración de la sala ha aparecido. Y aquí, por ejemplo, tenemos que uno de los temas que ha causado incluso confusión, que algunos símbolos supuestamente masónicos que aparecían aquí, pero que eran difícil de interpretación, han resultado ser dibujos japoneses, porque él, como era un conocedor del arte japonés, pone escudos japoneses en la decoración, y después, hoy día, con el misterio que rodea toda la masonería, dicen, esto debe ser un símbolo que no conocemos cabalístico, y dicen, no, ese es el escudo de los Mitsubishi, y está sacado de un grabado japonés, y lo puso Mélida porque lo mezclaba todo. Realmente era el rey de la amalgama de los estilos y del trabajo en cualquier estilo decorativo. Años después, para el propio Ateneo, va a hacer estos preciosos dibujos, estas preciosas pinturas de la civilización cristiana, la civilización romana y la civilización árabe, como las civilizaciones que han tenido peso en la formación de la cultura española. Vemos que mientras Velázquez Bosco era totalmente internacionalista y cosmopolita, no. Este va a ir tendiendo cada vez más al nacionalismo español, y va a hacer toda su interpretación del nacionalismo español, pues desde las fuentes del origen español a, bueno, piezas como esta, perdida, por desgracia, el salón, la actual sala de Velázquez del Prado, la gran exedra. Pues aquí tenemos que la decoró él con medallones en relieve y con pinturas que se perdieron años después, y que es una de las pérdidas que tenemos tremendas. También hace decoraciones efímeras, como estos dibujos encargados por su hermano, esta decoración para la exposición etnográfica de la Biblioteca Nacional, donde va a hacer la sala egipcia, la sala oriental y la sala romana. Entonces, aquí vemos las pinturas murales que va a tener la sala egipcia y la sala oriental, y aquí vemos un techo que reproduce un mosaico romano, pero que lo va a poner en el techo. Pero cuando vemos las fotos es muy curiosa, porque vemos que esta decoración era una decoración plana, pintada, como la que hemos visto hasta ahora, de la sala oriental, con estas figuras asirias, pero en la sala romana solo la lleva al techo porque hace una decoración que es una interpretación del origen de la decoración romana, porque cuelga guirnaldas auténticas en relieve, bucráneos y rostras en los muros. O sea, que hace una decoración e interpretación en relieve de la decoración clásica que traslada a esta sala romana. Es una decoración efímera, pero que a veces también la lleva a decoraciones fijas. Esta es una sala absolutamente clasicista, o sea, vemos cómo trabaja prácticamente en todos los estilos. Se conserva esta decoración, no todo el mobiliario, pero la decoración se conserva, de una sala que diseña para el Congreso de los Diputados. O sea, que vemos, él va a trabajar tanto en decoraciones pictóricas como en relieve, con elementos pues procedentes, por ejemplo, pues de Pompeya. Esto procede de las termas de Pompeya, pues él va a utilizar ese elemento como soporte de esta barandilla, de este cuerpo dorado. Y como arquitecto restaurador, su obra quizá más importante y más impresionante es esta, es la restauración de San Juan de los Reyes en Toledo. En San Juan de los Reyes, tras la paz francesada, había perdido uno de los claustros, el claustro renacentista grande, y estaba muy dañado el claustro gótico. En esta época se decide restaurar el claustro y le encargan el proyecto a Mélida. Y él va a hacer esta reconstrucción. Este es uno de sus planos, donde vemos el trozo que va a tener que reconstruir el del claustro.
Los dibujos son, se pueden imaginar, si este hombre era buen dibujante ilustrador, como dibujante de arquitectura es absolutamente sensacional. Los dibujos son una belleza. Esta memoria se conserva también en el archivo de la ETSAM y es un prodigio de dibujo. O sea, es una belleza porque, claro, no estamos solo en un arquitecto que reproduce bien la sección o los detalles o los trazados, sino las esculturas están perfectamente dibujadas con un dominio absoluto y hasta la rotulación, fíjense, esa filacteria con letra gótica, porque... Hemos hablado de los disfraces de la arquitectura. El siglo XIX es el siglo de la historia. Están tan entusiasmados con la historia, no para haber bailes de disfraces. La gente llega a reconstruirse castillos para vivir en ellos casi como si vivieran en la Edad Media. O sea, es una mentalidad que hoy nos cuesta entender y este hombre se llega a transformar en un maestro medieval para hacer esto. Y entonces la memoria está toda escrita en letra gótica con estas letras capitulares dibujadas por Mélida. Esto es una memoria de construcción y lo que hacemos ahora. Y aquí pueden ver ustedes que se representa incluso un arquitecto medieval, este dibujo precioso, e incluso cuando en su sello firma, lo forma, pone maestro mayor, no se titula arquitecto, sino maestro mayor. Se ha trasladado a época de Enrique Gas y está trabajando realmente en la época. Los dibujos de arquitectura, como vemos, fíjense, los andamios, lo que hay que hacer, o sea, son maravillosos. La memoria esta es una belleza, como está toda rotulada en letra gótica, es un modo también de que el cliente no se entere y entonces tiene todas sus ventajas para un profesional de la arquitectura. La restauración se lleva a lo largo de mucho tiempo y con mucho éxito. La restauración es una belleza y vemos que, como pasan estas obras que se hacen con tanto tiempo, pues incluso sufre cambios considerables. Por ejemplo, estos son dibujos también suyos, demuestra la obra proyectada, que la había proyectado en el piso superior, pues hacer un artesonado más sencillo y cómo, por razones de estabilidad, decide hacer unos arcos de acodalamiento en las esquinas y se inventa estos arcos preciosos, estos arcos rebajados con leones que sostienen heráldica, con el tanto monta, monta tanto los reyes católicos y cambia también la formación del artesonado superior. Esto, por suerte, se conserva perfectamente esta restauración y vemos estos arcos de acodalamiento que ponen las esquinas, que curiosamente en Oseira vi ayer que también hay unos arcos de estos de acodalamiento en los claustros, o sea que era una solución que también procedía de la arquitectura histórica y hace este artesonado magnífico, polícromo, donde todo el rato se va mezclando la F de Fernando, la idea de Isabel, el tanto monta, monta tanto y el gusto por la heráldica que demuestra. Por supuesto, este conocimiento tan profundo de la arquitectura isabelina, del gótico isabelino, lo va a transmitir al proyecto de Colón, que como vemos no se termina nunca. Entonces ya en 1881 hay un proyecto casi definitivo que vemos a la izquierda, donde vemos ya todo cómo va a ser, y el definitivo definitivo es el que vemos ya a la derecha, donde ya ha hecho un dibujo pues, absolutamente clásico y absolutamente isabelino. Y la realización del proyecto, pues vemos, claro, esa influencia que ha tenido él en San Juan de los Reyes. Vemos aquí los originales del siglo XV, estos maceros, que él incluso copia en dibujos, hace bocetos, y vemos ahí el propio Mérida con esas patillas de bandolero andaluz que llevaba y de torero, que se gastaba en la época y que tanto impresionaban cuando llegaba a París, y vemos junto a las estatuas que él mismo está tallando. En la escultura que remata el monumento es de Jerónimo Suñol, es una escultura hecha por un escultor, pero la talla del pedestal la va a realizar él, por supuesto con ayudantes, pero va a ser el tallista directo de toda esta escultura del monumento, que son 17 metros de pedestal, con lo cual es un trabajo que hay que tenerlo en cuenta. El pedestal lo vemos aquí, vemos dónde ha puesto estos maceros característicos de la escultura isabelina y de la arquitectura isabelina, vemos todo este... Vemos incluso los bocetos suyos de estos dibujos, de estas esculturas, donde vamos a ver cómo, por ejemplo, de la realización del boceto original con la reina Isabel dando las joyas a Colón, pues se ha invertido en este caso, o de la entrevista de la Rábida, en este caso sí se mantiene la posición prevista, y vemos pues todo este monumento que él realiza y para el que plantea cosas con tanto detalle como esta cerrajería espléndida, esta reja maravillosa que no se conserva en la actualidad, que se desmontó estúpidamente en los años 50, pero que completaba el monumento y que estaba casi desde los primeros bocetos y que nos muestra también este amor por las artes decorativas que sin duda traslada a Antonio Palacios. Mélida es el gran promotor de las artes decorativas en la época y este monumento, esto lo dice Álvaro Bonet en Trazar la mirada, realmente esto puede ser un homenaje a su maestro. En este proyecto de entrada en la academia que hace Antonio Palacios, representa con todo detalle el monumento a Colón en primer plano, cuando, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Jareño apenas la saca como un bosquejo. O sea que realmente este detalle puede indicarnos un poco, lo hemos visto este dibujo hace poco, precisamente para ese Palacios clásico y cosmopolita y futurista a la vez, que es la ciudad del futuro con edificios del pasado, por algún modo, pues vemos en efecto ese homenaje a Mélida. El proyecto a Colón no solo va a tener influencia en
la época de que va a llamar la atención, sino que va a ser copiado por los arquitectos catalanes. Ya han dicho que este es amigo de Domènech y, por ejemplo, cuando Cascante plantea este monumento a Colón, si se fijan en el primero, volvemos a las mismas soluciones que tenía el primer momento. Dos gran naves con figuras sentadas, con la gran columna y la figura. Realmente esto es una modificación del primer proyecto para el monumento a Colón de Mérida. El monumento lo va a hacer al final Domènech en comillas, no se va a levantar en Santander, lo va a llevar, pero va a trabajar Mérida. Mérida va a realizar las esculturas de bronce, desgraciadamente fundidas en la guerra, y también la talla del pedestal va a hacerlo como en el monumento a Colón. Y lo he traído porque, fíjense, esta amalgama, esta capacidad de sintetizar estilos, esto se conserva en la Universidad de Comillas, que es una de las esculturas, una de las bases de esos leones del monumento a Comillas. Fíjense qué león tan fascinante, es un león rampante medieval que yo creo que tiene mucho de dragón chino. Con esa cabeza que realmente si cortásemos por aquí no sabríamos si estábamos viendo un dragón o un león. Esta interpretación, esta mezcla de estilos, ese melena transformada en una verdadera llamarada, en una escultura que es una belleza, que demuestra cómo a veces la escultura decorativa puede alcanzar pues, niveles de gran arte cuando solamente se trataba de completar un pedestal. Con ese amor a los oficios artísticos no es de extrañar que le encarguen, por un consejo que viene desde incluso de Inglaterra, por relaciones con el Museo de South Kensington, le encargan que realice la Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Va a tener una primera instalación provisional en el Monasterio Santa Ana, que va a realizar también Mérida, y luego él plantea que la posición para construirla, el sitio adecuado, pues es el solar que ocupaba ese claustro renacentista desaparecido de San Juan de los Reyes, con lo cual aquí vemos San Juan de los Reyes y aquí vemos la escuela que él plantea. Es muy interesante de distribución realmente, porque tiene un vestíbulo que te da acceso a estas galerías que rodean dos patios con servicios comunes y luego las grandes aulas están al exterior con estas escaleras. No he traído mucho de este edificio, pero sí he traído estas fotos de la época donde vemos la heráldica se conserva. El edificio ha perdido muchos elementos, estos arcos se han cegado, ha perdido los remates escultóricos, pero sí vemos esta heráldica que la ha traído porque, bueno, vemos este edificio de un estilo neomudéjar gótico muy propio también, apropiado quizá para Toledo, con todos estos elementos mudejaristas y todo este uso de la cerámica. Y esto lo va a trasladar él a... Pues lo va a trasladar al pabellón de 1889. Luis Azatornín nos ha hablado de ese texto buscando una arquitectura nacional de Domènech, de 1878, donde hablaba de los tres estilos. Pues aquí vemos cómo los va a amalgamar en este edificio, precisamente la exposición de 1889 va a utilizar el neomudéjar, que representa Andalucía, según Domènech Montaner, y a toda la parte del sur, lo va a utilizar en toda esta parte central y tal, también representa a Toledo, incluso a Teruel. El estilo plateresco que representa Castilla lo va a dejar a los laterales. Y el estilo gótico levantino lo va a utilizar. Es decir, aquí vamos a tener esa arquitectura federal que ha citado Azatornil, esa arquitectura donde se nos unen todos. Va a incluir incluso un Santiago Matamoros como representación de Galicia, que lo vemos que estaba en este lateral. Y el interior pues va a realizarlo pues, con estilos neoárabes, como por ejemplo estos capiteles sacados, este es el pabellón de París y esta es la Santa María del Tránsito de Santa María Blanca de Toledo, y él va a utilizar esto porque le han encargado también la restauración de esta sinagoga y también de Santa María del Tránsito. En arquitectura va a seguir haciendo obras muy singulares como este panteón de Amboise, de los marqueses de Amboise, donde usa el hierro, la cerámica. Y donde vemos de nuevo ese conocimiento de la arquitectura española, estas letras caladas ahí abajo en la Catedral de Burgos, vemos cómo conoce toda la arquitectura española, y donde vemos también esto, él también es ceramista, trabaja en cerámica, y esto no es azulejería, como podemos ver aquí, en realidad son ladrillos vidriados, o sea que él llega a hacer estos dibujos donde traslada un material permanente, digamos, los dibujos de las decoraciones interiores que él utiliza. Vidrieras, aquí hay tres ejemplos de modelos distintos, le encargan una vidriera para Santa Cruz y plantea una del siglo XIII, otra del siglo XV y otra de gótico alemán para que escojan los clientes, se hace la del medio, pero que es curioso como vemos cualquier estilo, cualquier tema puede tratar uno de los estilos, artes decorativas, ostensorios, el Palacio Bauer donde vuelve a intervenir casi al final de su vida y diseña vidrieras, y diseña todo tipo de elementos, o una pieza que es quizá la última pieza que llega a realizar en vida importante como es este mausoleo para Cristóbal Colón para la Catedral de La Habana, que se llega a instalar en la Catedral de La Habana, pero que como se pierde Cuba en 1898, recién instalado, hay que desinstalarlo de nuevo y traerlo a Sevilla, donde se inaugura en octubre de 1902, solo unos meses antes de que muera Mérida en ese mismo año, en diciembre de ese año. Como elemento gallego curioso les he traído esto. Este es el emblema que usa en sus papeles de cartas Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán, el emblema también está dibujado, lógicamente, era amiga de él, era amiga de Galdós, y bueno, y algo más de Galdós que eso, la amiga, pero todos sabemos, pero vemos que el emblema de Pardo Bazán también lo realiza Mélida. Y con esto pasamos al último de los arquitectos, el que menos obra deja, el menos más elusivo de todos estos, que es el arquitecto Manuel Aníbal Amoroso, que este ya es directamente un este artista. Su padre era el arquitecto Aníbal Álvarez Buquel y su abuelo era el escultor José Álvarez Cubero. O sea, este ya viene una este artística muy destacada. Es un arquitecto que tiene una formación perfecta. Él a los 16 años ya está trabajando con Ponciano Pozano en la academia, copiando vaciados. Después pasa a la carrera de arquitectura, termina en el año 73 y forma parte de la primera promoción que estudia en Roma, porque se crea la Academia de Roma, y no solo estudia en Roma, viaja a Grecia, viaja a Egipto, viaja a París, viaja a Alemania, para que venga con la mejor formación posible. Se presenta a esa cátedra en 1879, que sale nueva, pero le gana a Velázquez Bosco, que siempre le gana por la mano, porque también va a sustituir a Velázquez Bosco cuando este se jubile como director de la Escuela de Arquitectura. Él va siempre un poco por detrás, y su primera obra, como conocida, pues son obras de decoración en el Palacio Linares, donde, por ejemplo, ha trabajado el escultor Jerónimo Suñol de la estatua de Colón en hacer esa barandilla. Como dibujante es tan consumado como los anteriores, porque fíjense, este es un dibujo suyo y esto tenemos de nuevo un verdadero cuadro de del Arca de San Isidro, luego que se va a publicar en Monumentos Arquitectónicos de España, pues vemos el dibujo, un dibujante extraordinario también como todos los de este periodo. Pero no va a hacer apenas obra construida, casi todo va a ser restauración, y un restaurador muy polémico a posteriori, en su época es reconocido y valorado. Una de sus obras, la más polémica probablemente, es esta iglesia de San Martín de Fromista, que siempre se dice que era un rico conjunto que él empobreció. Realmente era un rico conjunto que se caía a pedazos, porque lo que tenía era ese añadido sobre el cimborrio, que le estaba reventando el crucero, lo vemos aquí en esta imagen, vemos las grietas que se está hundiendo el crucero, toda esta nave se había pandeado, se había desplomado, se estaba abriendo la bóveda, vemos este añadido, que no es más que una guarrería, porque el tejado original es este, y vemos que incluso antes de comenzar las obras de restauración se derrumba la iglesia, se derrumban los techos, se está viniendo todo abajo, y claro, lo que tiene que hacer es una obra tremenda, es una obra de reconstrucción por completo, tiene que desmontar toda la nave que se ha hundido, tiene que desmontar ese cimborrio, porque tiene que desmontarlo, y la vuelve a reconstruir apristenando la planta, claro. Esta es la planta que se encuentra con todos estos añadidos posteriores, esta sacristía mugrosa que había a este lado y estas capillas que no estaban tan mal, y esa que era la extraña torre que permitía llegar al campanario mediante un puentecillo, y él pues recupera la planta original románica como él entiende que debió ser, pero no hay invención. Realmente él dice que lo único que se tiene que inventar es esta pared porque no quedaban ni los restos. Sí encuentra restos de los contrafuertes y lo que hace es poner una réplica de la puerta, de la fachada sur, pues la pone en la fachada del oeste. Era bastante lógico pensar que hubiese una puerta. En la época se critica mucho y dice, ha inventado una puerta donde no había nada. Bueno, es que no había nada, es que no había ni pared. Algo tenía que hacer el hombre para cerrarlo. Y, lógicamente, esa pared había sido tan inventada con puerta como sin puerta. Con lo cual, hay que decir que, bueno, la restauración no es tan mala como se ha dicho. Puede que sea muy fuerte, pero no mala. En San Juan de Baños le pasa lo mismo. Este hombre, cuando restaura San Juan de Baños, pues se le dice que se ha inventado, por ejemplo, esta espadaña. Han aparecido hace poco estas fotos que son suyas de antes de la restauración y la espadaña ya estaba. Es de una restauración anterior que no hace él. O sea, que en realidad él dice que en San Juan de Baños él solo ha limpiado, que no ha quitado realmente ni ha hecho grandes cambios en lo que había. Y en efecto, las fotos demuestran que la intervención fue mucho menor. Y él lo que hizo, sí, hizo la excavación arqueológica con José Ramón Mélida, porque él va a trabajar mucho con José Ramón Mélida. De hecho, va a ser el descubridor de San Baudelio de Berlanda. Arriba vemos con José Ramón Mélida, con el hermano de Arturo, el arqueólogo, pues ellos son los primeros que tienen conocimiento de esta ermita que les hablan en Soria, y van a verla y son los primeros que la publican y sacan una publicación en pequeñas monografías de arte y en la Biblioteca de la Sociedad Española de Excursiones, publican esto. Y también va a trabajar con José Ramón Mélida la excavación de Numancia, las excavaciones de Numancia, donde va a levantar lo que para mí es una pequeña obra maestra, este museo numantino, donde es una pureza clásica llevada casi a la pura tectónica. No sabemos si es un edificio que anticipa el futuro en su desnudez o que se vuelve al pasado en esa tectónica donde, quizá por la dureza también de la piedra, pues él ha prescindido de todo tipo de molduras, de decoraciones. Tenemos una decoración absolutamente sencilla, unos pilares que sostienen un entablamento corrido en una construcción tectónica magnífica. Pero su obra más famosa va a ser esta obra de 1910, que va a ser el Colegio del Pilar, que va a hacer para la duquesa de Sevillano, una clienta de Ricardo Velázquez Bosco, aunque no hemos llegado a ver las obras que este le hace. Y este palacio sí va a mostrar, en este edificio sí hay influencias y relaciones con la obra de Palacios. Fíjense esto que palaciano resulta. Esta división tripartita, este arco rebajado. Fíjense esta escalera también, como recuerda algunas soluciones del Palacio de Comunicaciones. Y claro, decimos, pues bueno, este edificio, quizá aquí está esa influencia que no hemos encontrado en palacios de Manuel Aníbal Álvarez. Estas soluciones son. El problema es que esto es de 1910. Y en 1910 Palacios ya no es alumno de nadie.
Palacios ya es un maestro reconocido. Palacios ya está con las trazas del Banco del Río de la Plata. Ya está con, ya ha ganado el concurso de Cibeles que se está construyendo. Ya ha realizado buena parte de su obra. ¿Quién influye hacia quién? No sabemos si esto, si Manuel Aníbal Álvarez, que influyó a Palacios, pudo por primera vez llevar a sus ideas en esta obra ambiciosa, o si más bien es él el que está aprendiendo de Antonio Palacios. Si es en este momento él el que se está adaptando a lo que hace el maestro. Que renuncie, por ejemplo, al ladrillo y lo haga todo en piedra en Madrid, parece también un homenaje casi a Palacios. Enfrente está el Colegio de las Ursulinas, que es totalmente de ladrillo. Y de hecho es que Palacios realmente va a ser en este momento uno de los arquitectos más influyentes. Esta es la última obra que le encargaron a Velázquez Bosco, el Ministerio de Educación, que no llega a construir. Muere en el año 23, cuando no se ha llegado ni a la planta abajo. Y sin embargo, la va a hacer uno de sus discípulos, Javier de Luque. Y el edificio va a ser un edificio, ya lo vemos, lleno de elementos palacianos. Esta columnata monumental, estas heráldicas que parecen dibujadas por el propio Palacios, esta solución que también recuerda el Círculo de Bellas Artes, y es que realmente el edificio lo que está es intentando adaptarse al Círculo de Bellas Artes que ya se ha construido y está intentando que este ministerio armonice. Es decir, es ahora Palacios ilimitado. El discípulo se ha convertido en el maestro. Y he terminado. Bueno, la verdad es que podríamos ahorrar la presentación de Álvaro, porque Álvaro tiene una virtud y es que cualquiera que lo conozca a los 5 minutos ya queda enganchado con la fuerza, la pasión, el entusiasmo que pone Álvaro en todo lo que hace y eso ya lo describe perfectamente. A mí Álvaro me lo presenta indirectamente, claro, porque no fue físicamente en origen, me lo introduce José Ramón, Moncho Iglesias Veiga, me dice, cuando estábamos preparando la exposición de Vigo de 2021, en 2020 me dice, hay un arquitecto joven en Madrid, ya verás, habla con él, porque realmente… Moncho tenía muy buen conocimiento de historia de arquitectura, eso no se le va a descubrir aquí ahora, pero además calaba muy bien a la gente y a la gente que valía la pena, ¿no? Y me dijo… Lo que yo lo comprobé, que es una persona de total competencia investigadora, con una vocación por profundizar y llegar allí donde no ha llegado nadie, meterse en los archivos, no solo hacer trabajo de campo, investigar en todas las dimensiones de la palabra y además tiene esas herramientas gráficas de los arquitectos y ese entendimiento también de la arquitectura desde los proyectos a lo realizado, que es una gran baza y una gran ventaja con la que por supuesto juega. Y además de todo esto es que es muy generoso, tan generoso que nos va a regalar aquí primicias que podría guardarse para su tesis doctoral, pero nos las va a regalar y, de hecho, nos las ofrece ya en este volumen que saldrá dentro de poco del catálogo de la obra completa de Antonio Palacios. Con lo cual, no creo que pueda añadir nada más que darle las gracias, sinceramente, por lo que ha investigado hasta ahora, los libros sobre trazar la mirada, el cuaderno de viaje de Antonio Palacios o el más reciente de dedicado a Nigrán, la obra de Palacios en Nigrán, y esperar que una vez que cumpla el trámite, que ya solo es un trámite para él de la tesis, un trámite sufrido, eso sí, que hay que ponerlo en papel, nos siga regalando primicias, novedades y ese entendimiento tan pasional y completo de la arquitectura de Palacios, que es la marca de la casa de Álvaro. Bueno, pues muchas gracias, Uso. ¿Podéis apagar la luz? Porque se me voy a poner colorado. Así que nada, pues lo dicho previamente, gracias por estar aquí. Es también marca de la casa, marca de mi barrio, del que fue el barrio también de Antonio Palacios, de La Latina. Gracias por venir, como decía Lina Morgan. Así que nada, sin más, empezamos con este pequeño repaso que tiene que ver con esa búsqueda que ha anunciado Suso y que representa un poco, bueno, pues no sé muy bien si la búsqueda llegó a la tesis o la tesis a la búsqueda, no sé, en este caso es como una retroalimentación. Y quería empezar, pues eso, homenajeando a Moncho Iglesias Veiga, que ya lo ha dicho Suso. Quería dedicarle esta conferencia, esta charlita,
a otra persona que también fue muy generosa, que, bueno, que es, era una persona excepcional, también entusiasta y gran investigador. Y bueno, pues yo quería dedicarle este recuerdo porque en el fondo Moncho está con nosotros y está siempre con Palacios y está, sus nombres están absolutamente vinculados. Lo siguiente que quería decir, bueno, pues era que estamos en el Museo de Pontevedra, ya lo ha dicho Ángeles esta mañana, que se ha incorporado a la colección permanente una pequeña sección resaltada sobre el muro en un pequeño mueble dedicada a Palacios con los fondos que tiene el museo, que aunque no son muy abundantes, sin embargo, son muy representativos porque Palacios también cultivó, con todos estos maestros que tenía, cultivó, no podía ser de otra manera, pues el dibujo y la pintura. Y tenía una forma, además, de pintar muy, muy suelta, muy colorista. Y no se conservan tantas pinturas de Antonio Palacios, con lo cual pues tener tres realmente es casi una grandísima suerte. Todo esto también me llevaba a plantear la intervención desde un punto de vista de inmersión en esa mirada, en eso que nos transmitía Palacios a través de los dibujos de viaje por toda España y muy específicamente en Galicia, que lo que construye un poco es memoria visual de una época, de manera que quería empezar también con la ciudad de Pontevedra, con esta vista excepcional de 1902, hecha para unas guías de viaje que pertenece a la colección de Ernesto Vázquez Rey, y que bueno, pues nos lleva un poco a ese momento, aunque esto ya ha pasado Palacios por aquí, pero Pontevedra no debía haber cambiado mucho todavía en ese periodo, nos traslada a esa Galicia de finales del siglo XIX, principios del XX, a ese Porriño natal de Palacios, que esto sí ha cambiado bastante, porque es una población que ha tenido un crecimiento bastante disparatado, donde se conserva esta casa familiar de Palacios, tuvieron varias, pero esta era la casa principal, no la casa natal de Palacios, como pone en una placa, pero eso es una de las cosas que sí que reservo para la tesis, y donde vemos pues, otras piezas que se han perdido tan lastimosamente como por toda España, en este caso el Pazo de Ramiranes en Porriño, que formaba de alguna manera pues esa escenografía o esa arquitectura culta en un pueblo que realmente estaba en torno a un camino, prácticamente. Aquí vemos ese camino, el pueblo se desarrolla a lo largo de... Y, de hecho, la zona del concello, la plaza del concello, la Botica Nova y la ermita del Cristo estaban prácticamente en un extremo, donde poco más allá ya era el Pazo de Ramiráns, que estaba a las afueras. Y una de las cosas que es importante también de notar, porque Palacios era madrillego, era nacido en Galicia, pero su familia Palacios eran oriundos de Madrid, el padre Isidro Palacios, aprovecho también para saludar de nuevo a los familiares que están aquí, ha venido también Miguel, otro de los sobrinos nietos, o bisnietos, perdón, de Palacios. Isidro era constructor de obras públicas, ayudante de obras públicas, y estuvo implicado en la construcción del ferrocarril de Medina, Zamora, Medina, o perdón, Medina, Zamora, Ourense, Vigo, que es una de las líneas que pasa por este pueblo de Redondela, por estos famosísimos viaductos que sobrevuelan el pueblo. De hecho, alguno de los hermanos de Palacios nació en Rivadavia porque iban avanzando con el ferrocarril y cuando ya estaban cerca de Porriño, como es en el caso ya de la llegada a Vigo, ya se establecen en Porriño y Palacios y sus hermanas nacen ya en Porriño. Parece ser que la madre dijo, bueno, pues ya nos quedamos aquí. Que luego de chico también anduvo con su padre en la construcción de ferrocarriles al norte de Portugal. O sea que todo esto tiene al final una impronta en la manera de Palacios de entender el,
la arquitectura, no solo como las bellas artes, sino a través de la construcción, de una manera muy, a lo mejor muy intuitiva, muy material, muy vinculada a lo tectónico, que de alguna manera resulta al final su obra. Y bueno, esta es una de las calles de Pontevedra, que tiene la particularidad de ser donde estaba ubicada la escuela privada donde hizo el bachillerato Palacios, con resultado en muy buenas notas, como así publicaron en la prensa, porque la prensa en aquellos momentos pues tenían que rellenar, como hacen hoy en día a veces, y bueno, pues contaban cosiñas de casa, ¿no? Y en este caso pues ponían las notas de los alumnos de bachillerato. En esta Rúa Real estaba la calle donde estudió Palacios. Así que aunque no tenga una obra arquitectónica hecha en esta ciudad, que sepamos, sin embargo, sí tiene una huella, o ha dejado una huella, y por tanto creo que es un placer estar compartiendo este simposio hoy aquí. Gracias, Ángeles, de verdad, por esta oportunidad, y sobre todo porque une esos mundos y permite crear ese tejido donde estamos intensificando la memoria de uno de los grandes arquitectos de España. Palacios llega a Madrid después de hacer el bachillerato hacia 1892 y se matricula en la Universidad Central, que estaba en el antiguo noviciado de la calle San Bernardo, enfrente del Palacio Bauer, por cierto, que es el que vemos en la otra esquina, donde Mélida hace estas reformas que nos ha enseñado Alberto. He de decir que una cosa que no he comentado es que Alberto Teiría y Vicente Patón fueron los restauradores del Palacio Bauer, actual Escuela de Canto. Pegando por detrás del Palacio Bauer estaba la pensión donde se aloja Palacios por primera vez a su llegada a Madrid, y donde se censa, porque desde el censo eran censos quinquenales, o sea, eran cada 5 años, se censa en 1890, es un padrón que dura 5 años hasta 1895, y se incorpora pues cuando llega a Madrid en 1892 y aparece en esa dirección. Desde ahí hasta 1910 no vuelve a aparecer en los padrones, con lo cual la biografía ha costado un poco, es uno de los temas que trataré al final. Palacio se encuentra una ciudad cambiante, una ciudad que está dando el paso de capital de una ciudad barroca, grande, del antiguo régimen, a esa ciudad metropolitana que está incorporando todas esas novedades tecnológicas, donde la más fundamental es el sistema de movilidad, las comunicaciones, es decir, tranvías y tráfico rodado, que está alterando por completo el concepto de lo que es una ciudad moderna, y que en la que Palacios va a participar finalmente con la construcción incluso del propio metro. Y una de las claves urbanísticas que suceden en ese tiempo es la construcción de la Gran Vía. Es decir, que Palacios está viendo cómo una trama urbana puede ser alterada de manera sustancial para abrir una gran avenida, con una influencia, desde luego, del urbanismo que se está imponiendo en Europa, como las reformas haussmannianas de París, etcétera, en la que, bueno, pues con mucha más modestia, Madrid supuso la abertura de esta Gran Vía. Y vemos este escenario anterior a las construcciones de Antonio Palacios, que aparecerían por ahí después. También vemos esta calle de Alcalá, que espero que se siga llamando así. Vemos la aduana de Sabatini, el palacio que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y los edificios previos a la construcción del casino. Esto lo pongo porque luego veremos algunas de las cosas, ya nos anunciaba Pérez Rojas esta mañana, la construcción del Casino de Madrid, que fue un concurso, pero que tuvo previamente alguna cosita más que luego veremos. Palacios continúa su formación en la Escuela de Arquitectura, después de hacer las asignaturas comunes en la Universidad Central, pasa a hacer la especialización de arquitectura, así estaba configurada la carrera en ese momento, en el Colegio Imperial, que es donde estaba, en el antiguo Colegio Imperial, también de los jesuitas. Es curioso cómo el sistema educativo se implanta sobre las estructuras jesuíticas de la ciudad, de la capital. Y en este lugar vemos todavía a mano derecha la puerta que hay, es la entrada a la Escuela de Arquitectura, que convivió con los Reales Estudios Superiores de San Isidro, ocupando toda la planta, las dos últimas plantas del edificio, y de arriba abajo en el ala derecha, donde estaba la puerta de acceso a arquitectura.
Bueno, pues esto que hoy apenas nadie recuerda, ahí sin embargo queda la puerta con el escudo de la Rosa y el Compás, que indica que ahí estuvo arquitectura, y desde los maestros Aníbal Álvarez, Mélida o Velázquez Bosco, a Palacios, Modesto López Otero, Muguruza, Torres Balbás, todos hasta 1936, que se construía la nueva ETSAM por Pascual Bravo, que también era alumno de Palacios, estudiaron y ejercieron la arquitectura desde este centro, que está a escasos metros de la Plaza Mayor, en el barrio de Latina, como decía antes. Estas son imágenes del interior de las aulas, las pongo porque son un poco comunes ver los espacios donde se enseñaba la arquitectura, muy alejado de lo que hemos visto que era la Escuela de Minas como espacio de dibujo. Vemos aquí la biblioteca, en la que reseño únicamente que está el retrato de Cebrián encima de la puerta, que era un personaje muy importante porque donó grandísimas cantidades de libros sobre arquitectura, teniendo la mejor colección, la Escuela de Arquitectura de Biblioteca Histórica, incluso suscripción a todas las revistas extranjeras que financió este señor Cebrián. Parte de esta biblioteca se perdió con la guerra, la verdad. Palacios y Otamendi finalizan en el año 1900 la carrera. Ahí les vemos detrás, de pie, están justo a la derecha. No sé, a ver esto, Alberto, ¿cómo era? Aquí tenemos a Otamendi, aquí tenemos a Palacios, y me parece que este de aquí es Julio Galán, que es arquitecto de La Coruña, que también es de la misma promoción, y contra el que compite Palacios a una plaza de arquitecto municipal en Coruña, que obtiene Galán, haciendo que Palacios se quede en Madrid, quién sabe si no con gran suerte para Madrid y menos para Coruña. No, hombre, esto lo digo de coña porque tenemos mucho cariño también a Julio Galán, ¿verdad, Alberto? Así que bueno, el resto de personajes también están identificados, aunque hay alguna duda porque ya son más como de segunda línea, pero bueno, también está Manuel Cárdenas, ahora mismo no sé si era este o uno de estos. Realmente es muy interesante esta fotografía del fondo de Portillo, porque nos está poniendo en un momento cara a personajes bastante desconocidos. El resto, que ya digo, los tengo identificados, pero ahora mismo de memoria no me acuerdo. Otamendi, del cual hemos tenido acceso a este título de arquitecto, recogen el título años más tarde. Es importante que hablemos de él porque realmente Palacios y Otamendi fueron un tándem hasta 1918 aproximadamente, y eso hace que tengamos que considerar que las obras de Palacios y Otamendi, firme uno o firme otro, son de los dos hasta esa fecha. Esto ha sido una decisión que se ha tomado en el catálogo porque en el catálogo, bueno, que ya se ha hablado de él esta mañana, hay una primera etapa que es con Otamendi y una segunda sin Otamendi. Realmente, Otamendi firma proyectos que tienen un aspecto muy palaciano, podríamos decir, bueno, podrían trabajar por separado, pero claro, si consideramos que el Hospital de Jornaleros de Maudes es de ambos y solo lo firma Palacios, ¿por qué no va a ser de ambos otra cosa que solo firme Otamendi? De manera que el criterio ha sido que hasta que se separan, hasta que tenemos digamos, fehacientemente la última firma conjunta, es la de la línea 1 del Metro de Madrid, hasta ahí cualquier proyecto sea firmado por Palacios o por Otamendi es producto de su estudio. Aunque no queden muchos restos, sí que tenemos algunas cartas, como esta que mandan a Daniel Zuloaga, donde el membrete es ese que vemos ahí, que pone Palacios y Otamendi Arquitectos, Atocha 45-47, que no era otro que la vivienda del propio Otamendi, que ahí vemos a la derecha, que ahora tiene otra numeración, pero que era la casa de Valentín de Céspedes. Aprovecho también para meter la cuña, el sobrino de Valentín de Céspedes era Romualdo Madariaga de Céspedes. Es decir, ¿no?, otro arquitecto que viene a Vigo, que hace un edificio, el famoso edificio en la Puerta del Sol, entre la calle Príncipe y Policarpo Sanz, y el Banco de España, que es la casa de las Artes. Aquí vemos esa escalera. Resulta que Palacios y Otamendi también intervienen en algunas reformas de esta casa, y esa concretamente, esa es la puerta de la estudio, casa y estudio de Otamendi, donde viven los cuatro hermanos con los padres, a escasos metros de la parroquia de San Sebastián. ¿Será casualidad? Serán donostiarras. ¿Será casualidad que se fueran a vivir justo a una casa al lado de la parroquia de San Sebastián, en Madrid? Y hay otra curiosidad, que cuando tuve la ocasión de acceder a este interior, que dije, uy, y en el Rellano, esto, en el estudio de Palacios de Otamendi, pues a mí me parece que nos lleva a un diseño obvio
de lo que todos conocemos como el rombo de metro. ¿Será que a fuerza de Palacios llegar al estudio y ver esto en el suelo, pues luego el día que tuvo que hacer un diseño para metro, pues se le ocurrió esta genial idea? Luego, aprovechando, he de decir que Palacios se incorporó también como profesor de la Escuela de Arquitectura, y esta es una foto inédita, de hecho no se había visto hasta ahora, en la que el viaje, la famosa expedición a Egipto, la hacen en barco saliendo desde el puerto de Barcelona y hacen varias escalas, entre ellas en Nápoles, llegando a visitar Pompeya, de donde es esta fotografía, en la que Palacios está entre dos piedras de estas del paso de... Ahí le vemos a Palacios con Ricardo Velázquez Bosco, porque ambos fueron los organizadores, los profesores que llevaban a los alumnos a Egipto. Y tenemos aquí unos dibujos de Velázquez Bosco, de apuntes de Egipto, y ahí vemos esa foto que era la que sí se había publicado en ABC, de estudiantes españoles en Egipto, con el director del Museo del Cairo, y ahí tenemos a Palacios y ahí tenemos a Velázquez Bosco en el antiguo Museo del Cairo. Palacios organizó varios viajes de estudios. Este es un viaje a Valencia, curiosamente. Tenemos a Palacios sentado en el brocal del Pozo, y ahora mismo es que no los veo bien, pero por aquí anda también Torres Balbás, que está aquí de pie, y Muguruza, que no sé exactamente, no le veo ahora. Y también está Modesto López Otero, que está ahí. Modesto López Otero y Palacios iban como profesores, aunque Modesto precisamente profesor de Modesto López Otero y le influyó mucho en sus primeras obras, como podríamos ver si la conferencia fuese de otra índole. Ahí tenemos la firma de Palacios. En esta no están todos los que aparecen en la foto, pero sí está la firma de Modesto López Otero, está la de Muguruza por aquí, y también estaba, como digo, Torres Balbás. Así que Palacios intenta acceder por fin a una plaza fija en la Escuela de Arquitectura con un proyecto de piedra divisoria para la paz entre dos naciones. En el año 16, pues podemos imaginar a qué guerra se está refiriendo, a la Primera Guerra Mundial, donde Palacios, como ejercicio, está planteando esta historia que se había considerado perdida, pero que apareció en un legado que dio a conocer Moncho Iglesias Veiga, precisamente con una pequeña exposición en el Concello de Porriño en 2019. Aquí ya doy el paso a hablar de los pilares, digamos, de la investigación. Como no podía ser de otra manera, es absolutamente imprescindible decir que la investigación como tal siempre es tomar el testigo de los que nos precedieron y dejar el testigo para los que vengan. En este caso, ya se ha hablado de Amezqueta, que es el que... por primera vez después de la generación de Palacios, donde, por supuesto, Fernández Shaw o Pascual Bravo eran absolutos devotos de su maestro y le homenajeaban. Sin embargo, no es hasta muchos años después que se vuelve a reivindicar la figura de Palacios con esa exposición de 1967 de Amezqueta. Y luego vuelve a pasar otro gran periodo de silencio hasta la exposición del Museo Municipal de Madrid, con esta exposición tetramórfica de los cuatro arquitectos. También incluimos aquí a Anasagasti, que Anasagasti además era con el que había competido Palacios por la cátedra, que no saca finalmente, que queda desierta, y es lo que hace que Palacios abandone la enseñanza. Esa aparente rivalidad que tenían, sin embargo, pues luego les reúne, son los que salvan el Teatro Real de Madrid. O sea, Anasagasti y Palacios les encargan como comisión decidir si el Teatro Real ha de tirarse o ha de reciclarse, y deciden que el teatro tiene la suficiente capacidad de rehacerse y no se derriba por eso. Pues esta exposición, qué decir, que nos lo ha estado ilustrando Pérez Rojas esta mañana, aquí presente, es la portada del catálogo, y es muy necesario decir que cada catálogo que hay desde 1967 hasta la actualidad son pequeñas piedras que van redibujando la figura olvidada de Antonio Palacios. Entonces, pues bueno, es un ir buscando esa figura borrosa a través de la bibliografía y acudiendo luego a las fuentes primarias de archivo, que son absolutamente imprescindibles.
Desde Galicia, Moncho Iglesias Veiga, en el año 93, con la Diputación de Pontevedra, precisamente publica este ejemplar de Palacios Arquitecto de Oporriño a Galicia, donde se centra específicamente en la obra gallega de Antonio Palacios, produciéndose la primera ya exposición de Palacios monográfica, que es la que hace Pilar Corredoira, que estará aquí mañana, en el año 98, con la Xunta de Galicia, con este estupendo catálogo, donde además se recupera también el plan de Vigo, que se había quedado, bueno, había quedado ya arrumbado en unas dependencias municipales y no estaba correctamente, digamos, incorporado al corpus palaciano. Y llegamos así a 2001, cuando Jacobo Armero hace la que se ha considerado siempre la última gran exposición de Antonio Palacios, en el Círculo de Bellas Artes, que trató de ser también reunir toda la información conocida sobre Antonio Palacios y donde es verdad que se aportan muchas piezas que no estaban en los catálogos anteriores. Sin embargo, curiosamente, después de esta exposición, vuelve a caer en el letargo hasta que en 2020 se hace la exposición del Museo del Mar que comisaría Suso como he dicho, en 2020, con esa malograda pandemia que retrasó esto. Sin embargo, un poquito antes sí, Iglesias Veiga, que había, perdón por tratarle como Moncho, pero es que es la familiaridad que le tenemos, Iglesias Veiga, que había hecho su tesis sobre el regionalismo, había enfocado en dos personajes principales del regionalismo en Galicia, que eran Antonio Palacios y Gómez Román. Y precisamente esa tesis acaba dando lugar a este libro en el que habla de otros arquitectos también que participan del regionalismo, pero donde los dos fundamentales son Palacios y Gómez Román. Poco después, y vinculado a ese fondo que llega al Ayuntamiento de Porriño como depósito, saca Iglesias Veiga esta viaje por Galicia que reúne gran parte del fondo de libretas en torno a todas las cuestiones gallegas de las cuatro provincias que Palacios fue dibujando en distintos años, desde los años 20 hasta los prácticamente 40, y que fue motivo por el cual yo llegué a contactar con él, precisamente por los dibujos de Nigrán. Posteriormente fue Moncho el que con su generosidad le dijo a la editorial Engallolarte, que eran los publicadores de estos dos libros anteriores, que el libro siguiente del resto de estampas españolas me lo encomendasen a mí porque él tenía que, bueno, pues que centrarse en su enfermedad y que bueno, pues me pasó de alguna manera el testigo no solo con generosidad, sino con un intercambio constante de correos que tuvimos, y Moncho llegó a ver la maqueta del libro Trazar la mirada, que bueno, pues con gran alegría para los dos, porque fue una, para mí, pues estar a su lado fue un impulso que también me ha vinculado a todos los estudios de Palacios en esta tierra, y que me vinculó a Suso y a la Universidad de Santiago, por lo cual, pues bueno, al final forma parte también de esta historia el ir encontrando gente buena que te apoya y con los que el intercambio de información se vuelve una cosa sana y absolutamente deseable, ¿no? Fue tan especial la publicación del libro, que coincidió también con la pandemia, con la salida de la pandemia, y que para la presentación, para mucha gente, supuso también el primer evento al que acudían después del confinamiento, que los editores quedaron muy contentos y me insistieron, aunque yo ya estaba con la tesis, en hacer este libro sobre la construcción de la iglesia de Panchón, que bueno, pues digamos, retrasó el seguir con la tesis, pero que también valió la pena porque pues permitió volver a ahondar en la figura de Palacios con otra perspectiva, que era esa que le confería el hecho de haber sido el arquitecto de Correos, pues que probablemente tenía una exención de pago de sellos o algo así, o de envíos postales, porque usaba el correo, vamos, o sea, probablemente
a diario. O sea, una cosa bárbara la cantidad de cartas. Y eso que, por desgracia, al no existir o al estar en un país donde la memoria o la archivística no le damos apenas valor, pues mucha de esta información se ha perdido. Entonces, también tiene algo de forense. Muchas veces la reconstrucción de los personajes, porque tenemos que acudir a fuentes documentales fragmentarias e ir trazando como aquellos pasatiempos que había de una usted la línea de puntos, ¿no? Y luego salía un dibujo que no se esperaba, pues es un poco eso, ir uniendo la línea de puntos para trazar ese semblante y buscar al personaje que no es su obra, sino que es otra cosa. Sí, que tiene otra vertiente y que está olvidado al margen de lo que represente como arquitecto, sino como persona. Y bueno, esto lo había invertido en el orden, pero aquí tenemos el volumen del Sueños de Modernidad, que es la exposición que hace Jesús Ángel Sánchez, no decirte todo el rato su uso, pero bueno, ya de nuevo con la confianza. Y por último, la última exposición que ya se enmarca dentro de la celebración de este 150 aniversario de Palacios, que impulsa el Colegio de Arquitectos de Madrid, que tiene una continuación que será la siguiente exposición que prepara el Ayuntamiento de Madrid y que todavía no se ha celebrado, por lo tanto, pues no hay portada que enseñar. Y con motivo del simposio, pues sí que se ha llegado a esta edición de la obra completa, del catálogo de la obra completa, que es el resultado de la búsqueda que ha supuesto este camino, que es la tesis doctoral, y que, bueno, aunque no ha estado listo para el simposio en el que estamos ahora, lo estará próximamente y es posible que pueda venir a presentarlo, ¿no? Si el menester venga, podamos hablar ya concretamente de esta publicación que va a sacar adelante el Museo de Pontevedra y que podrá adquirirse cuando se imprima. Ya está prácticamente, o sea, está totalmente maquetado. De hecho, aquí tenemos el ejemplar cero, ¿no? El piso piloto, que diríamos. Pues aquí tenemos el libro piloto que si lo queréis echar una ojeada, pues está a vuestra disposición. Eso sí, que nadie se lo lleve, por favor, porque solo hay este. Y sí quería reseñar del catálogo este índice por materias, en el que, digamos, que se han reunido las obras por su tipo de uso, que de alguna manera nos permite una revisión a golpe de vista de lo que son las obras de Palacios. Así vemos lo que es estrictamente obra religiosa, que son pues apenas unas 14 fichas, lo que son monumentos, que son unas 9, la residencial colectiva, que son 33. He de decir que se han puesto en rojo las obras inéditas y atribuciones razonadas, de manera que también resalta lo que se ha aportado a este catálogo, y en verde las incorporaciones a catálogo, es decir, obras que se conocían como obras de Palacios, pero que no habían llegado a incorporarse al corpus palaciano y que de alguna manera pues quedaban ahí colgando y que era necesario que estuvieran reconocidas como tal. Entonces, bueno, esto es todo el índice. Vemos, esta mañana se preguntaba por residencial unifamiliar, vemos que hay unas cuantas, y además este sistema de separar por colores la obra conocida de la obra inédita también nos permite valorar lo que este catálogo aporta respecto a lo que ha ido apareciendo, donde vemos que la obra unifamiliar es donde aparece muchísima obra desconocida. Y de paso digo algo que ya dijo Javier Pérez Rojas esta mañana, que no nos pensemos que esto cierra para nada el corpus de la obra palaciana, aunque sea obra completa, es obra completa porque realmente el avance tecnológico que tenemos hoy no es el que había en 2001. Es decir, cuando Armero hace su catálogo no existe las digitalizaciones, los PDFs, ni la búsqueda por OCR por palabras. Entonces, ahora que hemos filtrado ya, hemos hecho una búsqueda de OCR por palabras, sí que podemos decir que por lo menos lo que está digitalizado, la Biblioteca Nacional tiene un buen fondo de digitalización abierto al público, pues se ha hecho esa búsqueda y entonces sí que, digamos, el filtrado es
el mayor que pueda haber. Sin embargo, pueden aparecer obras porque estén en manos particulares algunos dibujos, porque aparezca alguna obra que por tradición popular pues se sepa que es de Palacios, pero nunca nadie ha llegado a decirlo. Entonces, realmente queda mucho por saber, hay mucha arquitectura sin investigar en toda España y de esto creo que todos los que están aquí lo sabéis, lo sabemos. Óscar de Arrocha, por ejemplo, que hablará mañana, experto también en modernismo, pues es dificilísimo realmente tener una visión conjunta cuando no tenemos, de propio Palacios nos faltaban muchas obras, ya no digamos de arquitectos de segundo plano, donde su obra no está ni estudiada. Sí quiero reseñar que para mí una de las mayores aportaciones, vemos que en lo urbanístico prácticamente no hay ninguna aportación, era casi lo más conocido. Sin embargo, la obra industrial sí tiene, es la segunda, después de la residencial, es lo que más hizo Palacios, teniendo en cuenta que se despieza todos los proyectos que hace para Metro. Nada, esto es solo para tener un poco en cuenta esas piezas de catálogo. Y quería hablar, lo siento por la letra, porque había puesto una fuente que aquí en este ordenador no está y me aparece esta por defecto horrorosa, pero bueno. Las aportaciones documentales, como he dicho, son aquellas documentaciones sobre obra ya conocida, pero que son inéditas, que hasta la fecha no se habían podido ver. Entonces, por aquí tenemos este alzado del Puente de la Princesa, en Madrid, que sería su primera obra en Madrid, más o menos, os diré por qué. Esta foto, que fue publicada con muy mala resolución, pues resulta que cayó en mis manos un original. O esta sección, que recientemente sacó publicada en la exposición de Palacio de Cibeles, Jacobo Armero, que acaba de inaugurarse hace poco, que pertenece a una colección particular y que nos habla del Palacio de Cibeles. Quiero reseñar que realmente uno de los problemas a los que se enfrenta Antonio Palacios para su investigación ha sido la falta de documentación o la fragmentación de la documentación, ya no solo en sus cartas, como decía antes, sino en general en todo, y cómo edificios tan importantísimos como el Palacio de Comunicaciones, que encima es un primer premio, no conserva o no se conservan los dibujos. Pero es que esto ha pasado con mucha obra de Palacios que solo hemos podido conocer por publicaciones de época, como en el caso de los proyectos de los puentes de San Sebastián o de Bilbao, y otras que directamente no tenemos imagen, como el primer proyecto de Club Náutico para Vigo, que es una desgracia, porque sí que se publicó la memoria, pero no la estampa, no los planos. Entonces, sigue habiendo vacíos documentales que a lo mejor algún día podemos rellenar. Esto es un detalle del hall, de la armadura del hall de Palacio de Cibeles, que también es una documentación inédita, así como algunas fotos que esta sí era conocida, la famosa maqueta del Palacio de Cibeles, pero no esta, en la que vemos ya a escala natural lo que es el detalle del pórtico de entrada al Palacio de Comunicaciones, con esta gran clave modernista. Esto es de Ángel García, el modelado, y que vemos que está hecho en el propio Palacio de Comunicaciones, en construcción. Vemos aquí la estructura desnuda, estos arcos hechos con ladrillo, vemos ahí los forjados, y vemos también, se ven algunos de los detalles. Además, esta estructura es extraordinariamente interesante, porque aunque luego va forrada de mármoles, incorpora una estructura mixta, que es muy raro en palacios, entre el hierro y el hormigón. Pasamos ya a Galicia, uniendo un poco con lo que nos ha contado Alberto. Aquí tenemos un monumento diseñado por Arturo Mélida. Cómo sí se ve una permeabilidad total entre maestro y discípulo, en este caso con la fuente de Porriño, que es de 1905, pero quería decir que hemos podido documentar esto entre las aportaciones documentales con un dibujo extraordinario que no se conocía hasta la fecha y que se ha utilizado como contraportada del catálogo. Además, también otras obras ya conocidas como el Balneario Mondariz,
esta foto en mayor definición, porque he encontrado una copia fotográfica, no en publicación de época, sino una propia copia fotográfica del proyecto, lo cual nos ha dado una calidad que hasta ahora no teníamos, y una de la sección interior, aunque en este caso está rectificada y aparecen borrados los chapiteles y las decoraciones, porque fue un intento de terminar sin decoración, pero vemos este dibujo perdido del interior de lo que habría sido este hotel sanatorio de Peinador en Mondariz, que es totalmente inédita. Además, estos planos de la villa Aizeder de Fuenterrabía, que también son totalmente inéditos, es la primera vez que se ven, de esta villa que Armero saca en su catálogo en 2001, pero que fue derribada en 2007, de manera que ya no la podemos documentar más allá de lo que ha quedado, estas fotos maravillosas, incluso una del interior, donde vemos que se conservaba perfectamente la villa tal y como la habían concebido para Cisco Tamendi por dentro. Luego, entre obras inéditas y atribuciones, he de decir, como buena noticia, lo proclamo en este simposio de Antonio Palacios, que la primera obra de Antonio Palacios está en Galicia, está en Porriño, y es la Capilla del Cristo. A lo mejor les sorprende, pero si les digo de dónde viene, pues no será tanta sorpresa. Resulta que la Capilla del Cristo de Porriño la financia por completo el tío materno de Antonio Palacios, y habiendo detectado la memoria de ese proyecto, lo firma un devoto del Santísimo Cristo. Bueno, pues resulta que esto es de 1898, Palacios termina en 1900. Esto es enero de 1898, 7 de enero. El cumple de Palacios es el 8 de enero, o sea, que un día antes. Bueno, esto no quiere decir nada, pero sí que estaba en Porriño, probablemente para pasar las Navidades con la familia, y que lo paga su tío materno, creo que es la prueba más evidente. ¿A quién le va a encargar una persona que va a financiar la construcción, o sea, que compra el suelo, que va a financiar la construcción del edificio, teniendo un sobrino que está a punto de acabar la carrera de arquitectura? ¿A quién se la va a encargar? ¿A un arquitecto diocesano que firma como un devoto del Santísimo Cristo? Pues obviamente no. Que además la memoria tiene curiosamente muchos rasgos, ya un poco que aventuran una capilla mucho más elaborada de la que resulta, con lo cual es el primer cliente, probablemente su tío, el que le dice, no te vayas a subir, la cúpula con cristales de colores no la hacemos, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que desaparecen, pero en una memoria en la que dice que la portada será con arreglo al Viñola, es decir, que tampoco es un iletrado, es alguien que sabe de arquitectura y, por tanto, creo que no hay ninguna duda que aquí vemos una ampliación de esa firma de un devoto del Santísimo Cristo. Por la letra no podemos sacar ninguna conclusión, porque aquí vemos una memoria de 1903 donde hay una letra, aquí vemos otra letra, y en cambio aquí en esta aquí, que esta es la propia letra de Palacios, quien firma es Joaquín Otamendi. Con lo cual, el tema de las letras no es algo conclusivo o que nos aclare ninguna duda respecto a quién lo pudo redactar. Pero sí que hemos de decir que Palacios era una persona, como arquitecto era humilde, nunca quiso firmar sus obras, no hay ni una sola obra de Palacios con la firma en una lápida o en tal, como sí hay otros arquitectos. Además, Palacios se lo dice al cura de Panchón en una carta, que aunque se pueda firmar por real decreto, es un privilegio que solo le está reservado al maestro Mateo y que él no va a firmar. Es motivo también por el cual la foto de portada es Palacios con el maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria. Entonces, esto lo digo porque no había acabado la carrera. Así como vemos que Velázquez Bosco está trabajando y firma antes de ser arquitecto, en este caso, que ya es más adelantado, casi rozando el siglo XX, podía ser un escándalo que un estudiante de arquitectura firmase sin tener el título, sobre todo cuando ya se había formado lo que era la Escuela Politécnica, etcétera, etcétera, y tendría mucho sentido que no lo firmase como un ejercicio también de humildad ante una construcción religiosa. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que son ya detalles directamente sobre la propia piedra. Aquí vemos una obra de las que se incorporan al catálogo, Panteón Bailer, que estaba desde los años 80 publicado como obra de Palacios, pero que nunca se había incorporado al corpus palaciano. Darle también las gracias a Alberto Tellería y a Óscar da Rocha, porque son tanto Alberto, que me puso en la pista de esto, como Óscar, que me lo referenció como una publicación de Carlos Aguar. Pues este Panteón Bailer tiene algunos elementos que estamos viendo una gran similitud. Bueno, es el lenguaje gótico, al fin y al cabo, pero ¿quién diría que esto es más Palacios que esto?
cuando esto tiene menos volumen, y esta obra sí está firmada. Vemos aquí este arco trilobulado, así un poco conopial, y aquí vemos este despiece de arco también trilobulado, con unas grandes dovelas, etcétera, y un detalle que no se nos puede escapar, y es que está a eje con la propia fuente del Cristo, y al lado de la botica nova, que se implanta en esa diferencia de altura entre los niveles de la fuente y de lo que es la propia capilla. Aparte ya de ver que sí tiene algunos elementos, como podemos ver el remate de la columna de la propia fuente, como tiene un grandísimo parecido con el tratamiento de las acanaladuras en la portada, o elementos decorativos de este género en los grifos, que tienen muchas resonancias también con los propios elementos compositivos de la fachada. Que no es un palacio pleno, obviamente, todavía es estudiante de arquitectura, pero eso no niega en absoluto la potencialidad. Vemos otras con influencia de Mélida clarísima, como este arco, que también es una obra absolutamente desconocida, para conmemorar la jura de Alfonso XIII como rey, una vez acabada la regencia de su madre, porque ya es mayor de edad. Entonces, hacen en un espacio irreconocible hoy en día, esta es la calle Ferraz, este es el cuartel de la montaña, y aquí tenemos el antiguo cuartel de San Gil, que es la actual Plaza de España. Un espacio desaparecido, donde se hace este arco efímero, conmemorativo, con una influencia modernista muy vinculada a lo que hemos visto de Mélida. Este otro pabellón, en 1902, en el Retiro, que también lo podemos documentar como obra de Palacios, porque sabemos que Palacios participa en esa feria de 1902, pero como todavía no se ha ganado fama, citan todos los pabellones con arquitectos y hay algunos pabellones sin nombrar, pero sabemos que Palacios interviene, por lo tanto, de todos los pabellones de esa feria solo podía ser este, el de Palacios. Además hay un dibujo del fondo de Daniel Zuluaga que nos remite a esto sin duda. Y vemos cómo se va relacionando toda esta estética con esta otra pieza de la industria eléctrica de Barcelona, que es una casa comercial que se implanta en estos edificios de la calle Alcalá que antes enseñaba, justo en este bajo, se implanta esta industria eléctrica Barcelona, de la cual es representante Vicente Machimbarrena, primo de los Otamendi Machimbarrena. Curiosamente, esto tiene un absoluto parecido con el arco que acabamos de ver para la conmemoración de Alfonso XIII. Y aquí vemos en mayor tamaño esta fachada, la Real Academia de Bellas Artes, y vemos cómo ha llegado a existir en 1903 esta fachada, que aquí es una restitución que he hecho para entender la acuarela anterior, que es una entreplanta sobre un zócalo comercial dentro de todo el edificio, para entenderlo bien, esta recreación. Pues resulta que está donde 3 años después va a estar el proyecto del casino, es decir, esa persistencia de obras de palacios in situ. Y como además podemos ver que la industria eléctrica de Barcelona se anuncia en la revista Madrid Científico con este dibujo que firma Antonio Palacios y Joaquín Otamendi en estos medallones, es decir, tenemos aquí una clara referencia, y además que resulta que esta revista la llevan sus primos, y donde vemos que este rótulo también es diseño suyo, con una simple comparación con los rótulos del proyecto del casino, lo podemos ver. También es Machimbarrena, también es representante de los asfaltos de Maestu, y aunque este plano no está firmado por Palacios, la cartela se relaciona con todos los proyectos de Palacios, y faltan los planos de este conjunto, pero sabemos que es también de Palacios y también. O así como esta ampliación de jardín para Lorenzo Baró, que era un médico, que en la Guindalera tiene esta propiedad, que había sido de origen propiedad de la familia Palacios. O este dibujito de pabellón en Donostia, en San Sebastián, que es en un mercado municipal, le pone una fachada por delante. Esta es la reconstrucción que hago a partir de lo que indica Palacios en esta... En estas todas las indicaciones que da de cómo está compuesta esta fachada, pues es esta la propuesta con Daniel Zuluaga.
Bueno, por no entretenerme, que hay muchas cosas, estos son planos de cosas que no habían salido, y esto es otro hallazgo, el Palacio de la Fuenclara, que considero como obra inédita porque, aunque sí se incluía en el corpus de palacios, porque el propio palacio lo reconoce en sus méritos, sin embargo, nunca se había conocido planos ni nada, ¿no? Y, ni fotos de la casa, que es esta, que se conserva, etcétera, etcétera. Luego una serie de otras obras menores que se suman al catálogo, que son pequeñas reformas de edificios persistentes, que lo que hacen es dibujarnos un perfil de palacios que se aleja de esa idea que teníamos de gran constructor de grandes columnatas y su superposición de pisos infinita, ¿no? La otra vertiente que también nos acerca a ese personaje desconocido, es toda su trayectoria industrial, como decía, que es la más vasta también, donde empieza en 1904 con esta construcción para los talleres Grasset, que eran unos talleres metalúrgicos, o esta fábrica de abonos Geinco, que es de la misma propiedad que la Unión Española de Explosivos. Curiosamente, Alberto ha sacado unos almanaques de Mélida de la Unión Española de Explosivos. Este edificio resulta en los años 50 destrozado por un incendio. Pero es que Palacios también trabaja para la Unión Española de Explosivos con toda esta serie de pabellones pequeñitos que vemos, como estos de aquí, que se insertan en todo un conjunto cerca del ferrocarril de Madrid Almorox, que era el que llevaba a la estación de Goya, muy cerca de donde había estado la famosa Quinta del Sordo, y de los cuales se conservan algunos elementos. Este ya ha desaparecido, esta fotografía la tomé en 2006, me parece, y resulta que entonces no sabía que era una obra de Palacios, pero corresponde con el plano, con el primer plano que les he enseñado. Y aquí estos dos pabellones que siguen existiendo del conjunto de la Unión Española de Explosivos. O esta casa para el primo de los Otamendi, Vicente Machimarrena, que también se conserva. En línea con lo que decíamos antes, pues esta casa que ya hemos visto en la conferencia de esta mañana, hay otra que es la Casa Hernández Sol, en la misma calle, que tiene un extraordinario parecido, que sin embargo no se parece al plano. El plano solo lo firma Otamendi. Y dices, bueno, pues claro, pero volvemos a lo mismo, es Palacios y Otamendi en esta época. Entonces, resulta obvio que esa otra casa también es de Palacios y Otamendi. Con lo cual se incorpora también como obra inédita, aunque se conocía como casa, como obra de Otamendi, nunca se había relacionado con Palacios. Y en este momento, pues una de las propuestas precisamente es reconocerlo como tal. Obras de Otamendi, como digo, en las que vemos la planta de la casa anterior, que responde casi a una transposición de la propia casa Palazuelo, o esta otra de aquí, que es una casa en la calle Claudio Coello, cuya fachada es esta que tenemos aquí, y esta otra fachada es de otra casa en la calle Conde de Aranda, que también firma Otamendi, y que en la planta vuelve a responder al mismo tipo de esquema que desarrollan, con unas decoraciones y con un tipo de arquitectura que podríamos incorporar claramente al corpus palaciano, porque posee eso que Palacios llamaba las huellas dactilares, ¿no? Luego otros elementos, como esta casa de José Romero, que es una obra en Tetuán desaparecida, o estos pedestales en el Parque del Oeste, que era un encargo del Círculo de Bellas Artes, desaparecidos después de la guerra, de monumentos, con la peana diseñada por el propio Antonio Palacios. Y también obra desaparecida, aunque Palacios la menciona y se recoge en el corpus palaciano, que es esta central de Tetuán, que realmente también era una obra. Bueno, que la he considerado inédita porque Palacios decía central de Tetuán, y que las personas que habían mencionado simplemente decían central en el barrio de Tetuán como obra de Palacios, pero no estaba ubicada ni en la calle concreta ni en su forma. Y bueno, pues gracias a la búsqueda en archivo localicé unos planos de la ampliación, y haciendo un ejercicio de deshacer de undo, podríamos decir, de control-Z sobre el plano de la reforma, podíamos volver a la fase anterior de Palacios, que además esta es la central sobre la que se funda la empresa Mengemor, que hasta entonces era solo un estudio de ingenieros, que eran Mendoza, González, Echarte y Moreno, que con Miguel Otamendi, los Otamendi pagan y compran esta casa con el
padre de los Otamendi, compra no esta casa, perdón, sino esta fábrica de electricidad, y la reforma Antonio Palacios con el aspecto que vemos aquí. Una de las aportaciones también ha sido recobrar esa visión. Además, da la casualidad de que Óscar Darrocha llegó a conocer la ampliación de niño, lo que era la ampliación, porque la parte original se la llevó por delante, todo esto que vemos por aquí, justo, pasa, bueno, es una ironía al destino, la calle Orense, en Madrid. En fin. Mengemor, como decía, Mengemor, una de las atribuciones a la obra de Palacios que se incorporan en este catálogo es esta central de la Olvera en medio de la nada en Jaén, sobre el río Guadalimar, pero que es anterior a la central de Mengíbar, y aquí la vemos con detalles típicamente palacianos, y que, como digo, al ser anterior a la que sí sabemos que es de Palacios, que es esta central de Mengíbar sobre el río Guadalquivir, pues parece lógico pensar que si huele a Palacios, parece Palacios y se inserta entre dos obras de Palacios con los mismos constructores para los que, bueno, o los mismos ingenieros con los que trabaja Palacios, pues que es obra de Palacios. Y vemos incluso que la central de Mengíbar, que no estaba documentada, no lo está, porque los planos no se conocen, sin embargo, se utiliza para el primer proyecto de la presa del Carpio, que no llega a ser Palacios, sino que la acaba haciendo Castro Fernández Shaw, que es uno de sus discípulos, y curiosamente coincide con empezar a construir el metro. De manera que parece que Palacios deja la parte de electricidad a la que se estaba dedicando Mengemor para meterse en el negociado de metro. Que decir, además, que a partir de ahí Miguel Otamendi, el hermano de Joaquín, que está en todo este enredo, se dedica en cuerpo y alma a la construcción del metro y al resto de su vida. De forma que aquí vemos esta obra de las cocheras de Cuatro Caminos, me vienes a decir que cinco minutos, vale, pues las paso corriendo. Con este plano de Palacios vemos que Palacios está imbricado en la construcción de metro en todo momento, es el arquitecto de la compañía hasta su fallecimiento, y que, como no podía ser de otra manera, al final no es ninguna sorpresa que estos talleres de Pacífico, que fueron demolidos en 2014, eran obra de Palacios, y llega a aparecer su firma en estos planos que aparecen en el archivo. El proyecto de Hotel Atlántico para Vigo, en la Rúa Carral, como ampliación del hotel moderno, y esta faceta comercial en la que vemos este famoso Hotel Alfonso XIII en la Gran Vía, con el concesionario Citroën, que también diseña Palacios, y del que tenemos este plano firmado del montacoches, que subía los coches desde el sótano a la zona de exposición. Que años más tarde, curiosamente, se van de ahí los de la Citroën y se convierte en la primera sede del Banco Mercantil antes de construir el propio banco, y aquí les vemos en la inauguración, en ese local donde se presenta, pocos años después, la primera maqueta del Banco Mercantil, cuyos planos también son inéditos porque nunca se habían publicado. Respecto a la obra incorporada a catálogo, pues como digo, pues obra que estaba publicada pero no se había llegado a meter, como este proyecto de vaquería durante los estudios de Palacios, este Panteón Bailer del que ya he hablado antes, esta casa en Zaragoza, que está considerada como bien de cultura desde 2002, pero que nunca se había publicado hasta Trazar la mirada, los muebles de Correos, que sí se había publicado alguna imagen, pero nunca se habían incorporado como obra específica de mobiliario al corpus de Palacios, o este proyecto de Casino Municipal para Madrid, que se llegó a publicar por parte de Castro Fernández Shaw en el año 45 como obituario a Palacios, pero que no nadie había tampoco incorporado a la lista. Metemos también estas dos lápidas del cementerio de Isidro Palacios y Jesús Arramilo, los padres de Palacios, que tienen, obviamente, por su traza, son obra de Palacios, y elementos que habían quedado ajenos, como esta casa de Tuduri, que estaba en las cocheras de Cuatro Caminos, también desaparecida, y que era inequívocamente de Palacios. Vemos el tema de las huellas dactilares en esta rejería, que es exactamente igual que la del Hotel Florida, que, por cierto, publicamos hace poco también su aparición en otro edificio de Madrid. Ahí la vemos. O esta casa de llamada de los Gatos, esta vivienda al lado de la central de motores, que se conserva, pero que tiene algunos cambios. Mientras vemos que se corresponde a la realidad del plano, vemos cómo se han perdido estos elementos en lo que queda hoy en día.
Las cocheras de venta también se incorporan, de las ventas se incorporan al catálogo, así como el resto de elementos de las líneas 1, 2, 3, este caso, esta foto ya maravillosa, vemos cómo se va simplificando la decoración, o cómo en esta inauguración todavía del tramo de Sol Argüelles, este pórtico también lo diseña Palacios y aquí le tenemos en la inauguración, todavía vive González Echarte, que fallece en el 42, vive a Mendoza y a Otamendi, ya muy mayores. Esta línea 4, que se inaugura antes de fallecer Palacios en el año 44, y cosas como este Panteón de Málaga, que curiosamente, aunque se cita un panteón en el catálogo de Armero, en el cementerio de San Miguel de Málaga, la foto no corresponde con el que sobra de Palacios. O todas estas cuestiones urbanísticas, o la reforma de Málaga y la construcción de Alcazaba, la reposición de Alcazaba, que María Morente, que también nos acompaña hoy, ya adelanta en varios estudios, pero que no se habían llegado a algunas cosas a publicar. Vemos que Palacios, por su relación con su mujer malagueña, pasa largas temporadas en Málaga y aprovechando su bula papal con correos, pues escribe, manda todo el rato cartas desde todas partes. Aquí vemos parte de lo de la reposición de la Alcazaba. Y otros elementos urbanísticos que se conocían, pero que tampoco se habían incorporado como en el listado, eran estos planos urbanísticos para Panchón o para Carballiño, a propósito de las dos iglesias que estaban, esos dos centros religiosos de posguerra que está construyendo Palacios. Bueno, perdón, uno es de preguerra, aunque se complementa el de Panchón con una construcción posterior. Y por último, también se incorporan al catálogo, creo que de manera necesaria, las reconstrucciones de Palacios, porque no dejan de ser su traza. Y son este templete de Gran Vía, que ahora existe por duplicado, el original en Porriño y la réplica en su más o menos lugar original, aunque no está un poco desplazado, pero es su contexto original. O estas farolas de metro que sí que vienen a reponerse en las bocas que conservaba la balaustrada, pero no la farola. Por último, quería reseñar las restituciones gráficas, que ha sido también un esfuerzo recuperar estas escuelas de Porriño, que forma parte un poco también de la vocación de un arquitecto haciendo una tesis sobre historia de la arquitectura, con la capacidad de aportar estos elementos de dibujo, esta central de Tetuán de la que ya hemos hablado, o esto que es otro elemento inédito, que es unos depósitos de petróleo en la zona de Argüelles, que también son inéditos. La reposición del Hotel Florida, que esto hace poco pues hemos tenido el gusto de poderlo ver proyectado in situ donde estuvo el Hotel Florida, y algunas que todavía están por terminar de desarrollar, como el modelo de las cocheras de cuatro caminos o el de los talleres desaparecidos de Pacífico, que también he mostrado. Por último, pues también decir que el CIAG ha tenido la generosidad de participar con muchas de estas vistas, ayudándome a hacer los 3D, con estas vistas del plan de Vigo que han desarrollado para precisamente a partir de la maqueta que hicieron para la exposición de Vigo con Suso. Y esta que se ha desarrollado específicamente por ellos mismos, por los miembros del CIAG, que son Ancho Miján y Carlos Paz, que han desarrollado específicamente para este catálogo que presentamos. Aquí vemos la maqueta. Y, por último, quería hablar también de las restituciones de este proyecto misterioso del Ministerio de Marina, que este es el que existe, de Luque. Pero que había esta foto que localicé, el original no lo pude ver, entonces solo tenía esa foto, y me estuvo mucho tiempo comiendo la cabeza qué sería ese edificio que parece de Palacios, pero que no corresponde con nada, hasta que descubrí que estos dos dibujos que se conservan en la Academia de Bellas Artes de San Fernando corresponden a esta restitución que me he hecho de un proyecto desaparecido para el Ministerio de Marina de Antonio Palacios en la calle Montalbán, frente al Palacio de Comunicaciones. Corresponderían esos dos fragmentos a esas dos secciones del alzado, y esta sería la fachada del Prado que veíamos en la acuarela. Respecto con esto termino ya de verdad, que es la posición de Palacios, que esta quedaría por desarrollar en un futuro, que es su visión ante la restauración, también en línea con lo que veíamos de Velázquez Bosco y de Arturo Mélida, en la que Palacios regaló el proyecto de la iglesia Panchón a cambio de que no se tirase el arco visigótico original
de la parroquia originaria de Pansón. Ahí lo vemos, esto, vemos las cartas en las que propone cómo se puede dejar este conjunto con una excavación arqueológica. Vemos que le preocupa también el estado de algunos monumentos gallegos, como el monasterio de Carboeiro, que está en ruinas, y varias cartas en las que se preocupa porque la vegetación se lo está comiendo. De hecho, vemos fotos de la época, cómo poco a poco la ruina avanza, y bueno, pues gracias a este impulso y de otras personas cercanas a Ricardo de Urueta al frente de la Dirección General de Bellas Artes durante la República Española, pues este monumento se consolidó y a día de hoy está felizmente restaurado, ¿no? Aquí lo vemos cómo está a día de hoy. Se han perdido los arcos fajones, sin embargo. Y lo último que falta es la biografía. Hay que restituir, como comenzaba esta charla, la memoria de un personaje que ha sido perdida porque no queda la suficiente documentación y nunca se abordó desde el punto de vista de la persona. Los ires y venires de Palacios como persona, sus relaciones personales, por qué se casa tan tarde, en fin, a quién lega sus bienes, etcétera, etcétera, que formarán parte de esa biografía y unas imágenes. Quería poner esta del Teatro Barbón, porque también un poco por homenajear a todos los que participaban en una obra de construcción en la que Palacios pues está aquí con todos ellos, y que fue después, una vez fallecido, fue despedido en la ermita de San Antonio de la Florida, como no podía ser de otra manera, y conducido al cementerio de San Lorenzo de Madrid, donde quería enterrarse en su testamento ológrafo, así lo dice. Sin embargo, pues luego se trasladó a Porriño, aunque su voluntad realmente era estar con sus abuelos en el cementerio de San Lorenzo. Y aquí vemos esta imagen que ha sido también aportada por Manuel Herrera, uno de los familiares, uno de los descendientes, en las que vemos esta escena con los padres de Palacios. Ahí le tenemos a Antonio, a su hermano Pepe, a su hermana Amparo, que ya está de luto, y la sobrina Rosario Vázquez Palacios. Con el busto que pueden ver en la segunda planta, en la exposición permanente, pues digamos que cerraríamos esta exposición de la obra inédita de Palacios. Acabamos con este brindis, con este brindis del propio Palacios para celebrar su aniversario. Así que muchas gracias. Después de esta pausiña que hemos hecho para liberar un poco todas estas informaciones que hemos ametrallado desde la mesa, pues ahora pasamos al cierre del día de hoy con esta mesa redonda, en la que, bueno, espero que al final, como a lo mejor han surgido preguntas, pues luego podemos tratarlas al final de todo de manera un poco conjunta. Iba a decir que, por no perder tiempo, como están en el programa realmente las biografías de las personas que nos acompañan hoy en la mesa, yo creo que os dais por presentados. Hacemos esto como damos por leída el acta, ¿no? Pues vamos a coger el orden que viene preestablecido, y así le damos primero paso a María Alba Rodríguez Álvarez, que es arquitecta en Oporriño, y bueno, muchísimas gracias por venir. Viene en representación del pueblo de Palacios, con lo cual, pues sobre todo, yo creo que nos interesaría un poco saber qué perspectivas tenéis desde el municipio hacia vuestro paisano ilustre, ¿no? Y bueno, a lo mejor tu valoración personal, si quieres. Muy bien, bueno, ya lo has dicho tú, yo vengo más que nada porque soy arquitecta municipal en Porriño, no porque sea especialista en la obra de Palacios, que para nada lo soy. Puedo conocer con un poco más de detalle las obras de Palacios que hay en Porriño, pero no, ni siquiera la historia de la arquitectura es el campo en el que yo trabajo, que yo me dedico más al urbanismo, con lo cual, bueno, es un tema de estar en el sitio oportuno, ¿no? Y de trabajar en un edificio diseñado por Palacios. Las perspectivas que tenemos en Porriño, este año, aparte de ser el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Palacios, se cumplen también 100 años del remate de la obra del Concello de Porriño, que diseñó Palacios. Y entonces sí que es verdad que se están promoviendo desde el Concello varios actos para recordar este, bueno, en paralelo con las exposiciones que se están haciendo en Madrid, para recordar este evento, ¿no? Va a empezar en breve la reconstrucción
la rehabilitación, más que la reconstrucción, del templete original de la red de San Luis, que como sabéis fue trasladado desde su posición original en Madrid al llamado Campo da Feira, en Porriño, y que está en muy mal estado y ahora, en cuestión de 2 semanas, se va a empezar su rehabilitación y su puesta al día, porque está muy, muy deteriorado. Se le va a reponer la marquesina que tenía original y eso. Yo, como ya os digo, como no soy especialista en palacios, también se va a desarrollar, tengo aquí la agenda de este año que ha editado el Concello recordando a Palacios, el calendario también que ha recordado a Palacios. Yo lo que hice fue un poco, que ya seguramente que todos lo sabéis, pero hacer una recopilación de las obras de Palacios en Porriño, ¿no? Ahora me acabo de enterar, tendrá que confirmarse si es verdad que es la Capilla del Cristo, es obra de Palacios, que no lo sabíamos. Bueno, lo dice el gran experto. Es una novedad que lo consideréis, pero tendréis una obra más. Claro, no lo sé. No sé tampoco las bases sobre las que se pueda afirmar eso. Para nosotros la primera obra de Palacios que se hizo en Porriño fue la Fuente del Cristo, ¿no? Que fue también la primera obra que hubo en Galicia de Palacios, que hizo desinteresadamente. Todos los proyectos que Antonio Palacios hizo para Porriño y para otras poblaciones de Galicia, pero en concreto para Porriño, fueron de manera desinteresada, sin cobrar nada por ellos, porque le tenía bastante aprecio a su tierra natal y a Galicia en general. Y esta fue la Fuente del Cristo, fue hecha en el año 1904. Se le llama la Fuente del Cristo porque antiguamente había ahí un cruceiro que pasó al interior de la capilla. Sí, a ver, la teoría tiene, pero no sé yo ya los historiadores cómo podéis afirmar eso. Luego posteriormente hizo lo que es la Escuela Fernández Areal, que antes pusiste ahí una reconstrucción, ¿no? Que se levantó en el año 1908 y fue demolida en el 1932, que era porque había un filántropo en Porriño, que es Fernández Areal, que había estado emigrado en Chile y quería, como otros filántropos que hubo en Galicia, que los escolares de Porriño tuvieran una formación mayor, ¿no? Luego está la Casa del Concello, que se inició en el año 1919 y fue rematada en el 1924, que, como ya sabréis, es de estilo regionalista. Otra obra que tenemos es la Botica Nova, ¿no? Que es una obra que ya que hizo para su hermano José y en la que, según comentan los especialistas, se nota que tiene un estilo como más libre, ¿no? No tan forzado a lo mejor por otros requerimientos del cliente, y en el que, sí que hay un estilo más, entre comillas, vanguardista, ¿no? Dentro de del monumentalismo que tenía Palacios. Y luego, tenemos el templete este que os comento, que estuvo desde el año 17 hasta el año 70 en Madrid, y que en Madrid, en el año 70, cuando fue desmontado, se trasladó al Campo da Feira en Porriño. También quería comentar aquí, que no sé si se ha comentado ya, porque no tuve la ocasión de estar en toda la jornada, un artículo que publicó Antonio Palacios en el diario Faro de Vigo, que se titulaba La ciudad encantada del Monte Faro, en el que hace una disertación sobre una posible ruta entre el Faro de Budiño, que es un gran penedo granítico que tenemos allí en Porriño, y el Castelo de Cans, que es otro. Entonces hace propone como un recorrido entre ambos penedos y hace una disertación un poco imaginativa, ¿no? Sobre los penedos que hay en Porriño y que son gigantes, que están dormidos. Y él siempre estuvo muy seducido por la potencia expresiva, ¿no? Del granito de Porriño, y fue siempre un gran defensor del granito rosa y el granito, en menor medida, el granito gris que había en Porriño.
Y la verdad no tengo mucho más que deciros, o sea que este año estamos ahora, también se va a iniciar en breve el acondicionamiento de un local que ha adquirido el Concello de Porriño para hacer la sala de exposiciones permanentes sobre Antonio Palacios, para exponer pues los 12 cuadernos de originales de los con croquis de Antonio Palacios que tenemos en el Concello. También otros documentos que tienen en el Liceo Cultural de allí de Porriño, y también otros documentos que obran en manos de particulares de Porriño. Entonces, bueno, con todo esto se va a hacer una sala de exposiciones que entendemos que por ahora va a ser un poco transitoria porque no es muy grande, con la idea de en el futuro adquirir otro edificio más representativo o edificar otro edificio más representativo de la obra de este ciudadano, de este arquitecto de Porriño. Este año se van a editar también algún libro específico y se van a instituir también los premios anuales Antonio Palacios, que el Concello quiere instituir para darle a personas emblemáticas o con relevancia en algún campo específico a nivel de Porriño. Y, sinceramente, no sé si queréis que os cuente algo más que pueda saber. Bueno, yo creo que nos congratula a todo el mundo saber que va a tener un espacio propio, ¿no?, en Porriño. Y la verdad es que, bueno, yo creo que las preguntas las podemos dejar todas para el final, así que si te parece bien, si tenéis alguna pregunta las hacemos al final. Y damos paso entonces a María Morente, que es directora del Museo de Málaga, la conocida como Aduana, el edificio de la Aduana de Málaga, y que nos ha traído una pequeña presentación que acompaña sus palabras. Te agradecemos muchísimo que hayas venido desde un clima tan, tan cálido y seco a la Galicia húmeda de Palacios, pero esa también fue una de las... No sé, es esa tercera pata entre Madrid y Galicia que fue Málaga en la vida de Palacios, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a los que han hecho esto posible y gracias a Ángela y a la directora por acogernos, ¿no? Vale, pues continuamos. Bueno, pues hasta mí misma me sorprende un poco, ¿no?, el que Málaga esté presente en el tema de Palacio, porque es un tema que incluso en la propia ciudad pasa bastante desapercibido. Pero es verdad que poco a poco ha ido cogiendo una cierta fuerza, ¿no? Yo conocí a Antonio Palacio, sobre todo conocí su obra en Málaga, sin ser especialista en Palacio, pues cuando a principios de los años 80 me dedicaba a estudiar arquitectura y urbanismo español. Y, sobre todo, ahí tuve una primera referencia de ese libro que se reeditó, que estaba publicado a mediados de siglo, pero que se reeditó en los años 80 con el nombre 50 años de arquitectura, y eran dos pequeños manuales. Y tanto Ucha Donate como Giner de los Ríos, ambos le dedicaban un capítulo específico y lo resaltaban entre los arquitectos españoles. Pero es verdad que lo resaltaban con dos perfiles distintos, porque si bien Ucha hablaba de Antonio Palacios como el representante de la arquitectura centroeuropea y el monumentalismo, Ginés de los Ríos sobre todo insistía en su carácter innovador, ¿no? Para mí en aquellos momentos pues me generaba hasta una cierta contradicción ese carácter de modernidad junto a la monumentalidad, ¿no? Me resonaba porque en aquellos años, cuando hablábamos de modernidad, siempre hablábamos de movimiento moderno. Mi interés por la arquitectura vino porque dediqué la memoria de licenciatura a un arquitecto malagueño, a su trayectoria, a Enrique Atencia, que más allá de la valoración que se puede hacer de su obra, a mí me generaba, tenía muchas fortalezas para mí porque me abría muchos contextos. Porque él era el típico arquitecto que tenía más de 50 años en la profesión, había empezado en los años 30 y terminado en los 80 su carrera profesional, acumulaba cargos oficiales, había sido el arquitecto diocesano, arquitecto municipal, había sido representante del Colegio de Arquitectos, todavía vivía, tenía un magnífico archivo, una buena memoria, todo el tiempo del mundo para dedicármelo, ¿no? Y sobre todo tenía una magnífica colección de revistas de arquitectura
con lo cual aquello era una mina. Y fue el primero que me descubrió que entre su archivo conservaba las cosas que Antonio Palacio había hecho en Málaga. Y con esa veneración, claro, cuando él llega a Málaga en el año 31, empieza como arquitecto, pues Antonio Palacio, que a mí siempre me corregía, no podía ser Antonio Palacio, era don Antonio Palacio, decía, ¿por qué le dices Antonio Palacio, no? Hay que decirle don Antonio Palacio. Bueno, pues Enrique Atencia hace dos trabajos de literatura gris, dos informes a la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga, de la que fue académico, en la que deja documentadas las actuaciones de Palacio y el paso por Málaga. Una era Antonio Palacio en Málaga, con ese nombre, y otro en el año 1983, Consolidación y reposición de la Alcazaba malagueña, que es el proyecto o el estudio o el diagnóstico que Palacios hace para Málaga, ¿no? Esos trabajos de Atencia, pues yo los arrastré, los publiqué en la memoria de licenciatura, después vino un poco el catálogo del Círculo de Bellas Artes, en el que Armero tuvo el detalle pues de incluir a Málaga y el paso de Palacios por allí. Después, con motivo de una exposición que hizo Ceci con María Bolaño de Ricardo de Rueta, pues a través de Ricardo de Rueta se amplió mucho la información de la Alcazaba, del proyecto de la Alcazaba, y con ella de Palacios. Y la última exposición del Colegio y la Fundación de Arquitectos en Madrid, de Sánchez Laprea y José Luis Alés, que ellos hacen un capítulo y son los que elevan a la categoría las obras de Palacio en Málaga al tercer palacio, ¿no? Lo cual quiere decir, bueno, que de alguna forma se le empieza a valorar que ese paso casi esporádico de Palacio puede tener una cierta trayectoria, ¿no? Yo creo que de Antonio Palacio voy a resumir mucho la presentación, ¿no? Palacio está en Málaga o viene por Málaga desde 1926 hasta 1936. Fundamentalmente porque se casa con una malagueña y viene en periodos cortos, muchos de ellos en vacaciones, ¿no? Pero conoce una Málaga muy concreta. Y creo que si Palacio aporta mucho a Málaga, el ambiente que Málaga tiene en ese momento, pues seguramente le gusta, ¿no? En muy pocas palabras, Málaga es una ciudad que después de ser una gran potencia industrial en la primera mitad del siglo XIX, pues la industria le fracasa y tiene que buscar una actividad económica y también tiene que buscar una identidad en la ciudad. Y apuesta por el turismo. Entonces, había desamortizado casi todos los solares de los antiguos conventos e iglesias de centro histórico. En esos solares construye una ciudad pues muy burguesa, en ese eclecticismo decimonónico, ¿no? Muy plural. Pero lo que es interesante es que en esa vocación a presentar a la ciudad como una ciudad moderna y que sea atractiva para el turismo, pues si se repasan todas las guías que se publican desde los años 20 hasta que empieza la Guerra Civil, esas guías invitan al foráneo, al turista, a visitar la ciudad burguesa y la propia arquitectura que se está haciendo en los años 20 y en los años 30, mucho más que la catedral, que el patrimonio religioso o que el propio patrimonio histórico, ¿no? Y con eso pues se pone en alza, Málaga se presenta un poco al mundo, pues con los barrios burgueses de La Caleta y Limonar, zonas residenciales de la nueva burguesía, con balnearios construidos con partes de amortizadas de los propios conventos demolidos, con las obras que en ese momento, las grandes edificaciones que se están construyendo, como el edificio de la Casa Consistorial, o incluso el antiguo edificio de Correo de Teodoro Anasagasti. Es una ciudad que tiene un elenco de malagueños interesante en el mundo de la cultura y también interesante en el mundo de la política, ¿no? Porque desde Moreno Villa, Francisco Orueta, los hermanos Orueta, García Morente, los hermanos Jiménez Frau, ¿no? Pues van a vincular a Málaga directamente a dos estatutos. Por un lado, con Orueta, la Dirección General de Bellas Artes, y a la organización de museos, a la legislación y a la protección del patrimonio, y por parte de Jiménez Frau, con la residencia de estudiantes, con todo ese ambiente, ¿no? Y a nivel más político, pues tiene dos personas pues, que fomentan mucho el momento de la ciudad, que son el conde de Guadalhorce, Benjumea Burín, y Estrada como ministro de Justicia y ministro de Fomento en Málaga.
En definitiva, la Málaga de los años 20 a la que Palacio llega es la Málaga de la revista Litoral, ¿no? Esa unión pues, de la generación del 27 con Picasso, con Juan Gris, con el surrealismo, con Dalí, con Manuel de Falla, ¿no? Como una integración del arte. En definitiva, una Málaga que se había reconfigurado a sí misma sobre la nueva burguesía de ascendencia extranjera que había llegado a final del 19, de aire moderno, en los que la clase que empieza a ser dominante en Málaga pues habla inglés, se pasea por Europa y se forma en el extranjero. Y eso la hace atractiva, ¿no? La hace turística y la hace atractiva, como bien señala el propio cartel, que después se hizo un icono de la cerveza Victoria malagueña y exquisita, pues con un posiblemente alemán tomando el sol en las playas de Málaga. Es una ciudad, además, que en esa circunstancia, pues sobre todo empieza a remodelar y a tener los primeros planeamientos urbanísticos importantes, sobre todo tanto de reforma interior como de ensanche. Y ahí está el plan de grandes reformas del año 1924, que sienta las bases para el posterior plan general, que es conocido con el nombre del arquitecto director, con Daniel Rubio, y que en este participa ya Palacio. Palacio, amigo del arquitecto municipal de Daniel Rubio, pues interviene en dos operaciones clave del plan. Una mucho más discreta, que es la ampliación de la plaza del obispo, que es la plaza de la fachada principal de la catedral, y otra de mayor envergadura, que es la ampliación de la calle Lario, para conseguir un eje norte-sur, que abajo lo he dibujado sobre un plano actual, desde el puerto, desde el mar y el recién creado parque, hasta el barrio norte de la ciudad, en el que hace una interesante operación y una planta, donde después Zuazo y otros van a generar el campus universitario, el primer campus universitario de Málaga. Como obra que se ejecuta de Palacio, y esto es algo que tengo que lanzarle más a Álvaro, porque todavía creo que queda mucho por investigar, es que Palacio, amigo de Fernando Guerrero Estrancha, quizás el arquitecto más influyente en la Málaga del momento, que además fue alcalde de la ciudad, a la muerte de Fernando Guerrero Estrancha en el 1930, él hereda a Palacio las obras que Guerrero Estrancha deja inconclusas. Y ahí está el panteón del que Álvaro no acaba de hablar, el cementerio marítimo y un interesante asilo de María, denominado Jesús María y José, con una planta muy a lo Maudes, ¿no? Y este sí que tiene un proyecto con bastante desarrollo que sería posible estudiar en profundidad, ¿no? Pero quizás el tiempo se lo dedica fundamentalmente a la operación de la Alcazaba. La Alcazaba medieval, que aquí la veis en una foto del 19, en la que prácticamente está borrada las huellas de la muralla, la Alcazaba abandonada y ya sin uso defensivo, se había convertido en un barrio de casas populares entre el que sobresalían y emergían los restos musulmanes de murallas y de torres y demás. En el 19, sobre todo en Málaga, lo que hay es propuesta para demoler y sanear esta zona tan céntrica y hacer una importante remodelación de la ciudad. Hasta que Orueta, director general de Bellas Artes, en 1931, lo incluye en ese gran decreto de declaración de monumento histórico-artístico y con ello apunta a su conservación. Y de golpe cambian completamente las directrices para la Alcazaba, porque de pensar en su demolición se convierte en la obra que va a ser la emblemática para generar esa nueva imagen de la ciudad y, sin duda alguna, un monumento que al día de hoy sigue siendo uno de los atractivos de la ciudad. Y ahí es donde Palacio empieza, entre 1931 y 1933, en colaboración a algún historiador malagueño y al propio Fernando Guerrero Estracha, a meterse de fondo dentro de la Alcazaba, a dibujar, a hacer croquis. Él escribe a Orueta pidiendo que de alguna forma le autorice la relación para entablar también una colaboración con Torres Balbá, conservador de la zona 6, ¿no?, a la que le correspondía Málaga, pero sobre todo conservador de la Alhambra. Con Torres Balbá, además, va dibujando la Alhambra y va comparando los restos de la fortaleza con la Alhambra. Lo que pasa es que en 1933, con todos los grandes trabajos
de Palacio, pues Torres Balbá se decanta por otro arquitecto, por José González Edo, y nunca llega a tener Palacio un encargo formal de arquitectura para continuar. De hecho, cuando termina la Guerra Civil, que es cuando se hace la mayor parte de la obra de la Alcazaba, pues el encargo lo tendrá Fernando Guerrero Estrachán, y de hecho, cuando llega Fernando Guerrero Estrachán, pues se han hecho las grandes excavaciones arqueológicas, pero prácticamente todavía no se ha actuado nada hasta el inicio del proyecto de Fernando Guerrero Estrachán, ¿no? Pero sí deja aquí pues una serie de interesantes bocetos, levantamientos y sobre todo unos paneles de fotografías comentadas una por una que Enrique Atencia había recopilado y que es la parte que él conserva y que después expone a la Academia, por lo que se puede documentar estos trabajos. Toda esta documentación de Málaga está repartida, hay algo en el archivo municipal, en el archivo histórico provincial de la ciudad. Atencia dio la mayor parte de los dibujos de Palacio a otro museo de malagueño, el Museo de Arte y Costumbres Populares, y esto, todos estos bocetos que yo estoy enseñando y estas fotografías se quedaron directamente en la Alcazaba. Después se creó allí el Museo Arqueológico, que hoy en día es parte del Museo de Málaga, y yo cuando llegué de directora en el 2006, pues me encontré la sorpresa de que los trabajos de Palacio estaban allí en el museo en un cajón. Ahora, para la exposición del COAN, tomamos la decisión, que creo que es importante a nivel de conservación, sobre todo y de tutela, que no formen parte del archivo documental del museo, sino que con el Ministerio lo hemos dado de alta y lo hemos inscrito como fondos del propio museo, que solo preservará ya sin duda, ¿no? Además del trabajo de la Alcazaba, pues el otro proyecto interesante, muy colindante y cercano, es que en estos planes que hemos comentado urbanísticos, una de las ampliaciones que se hacen de reforma interior es la creación de la calle Alcazabilla, la calle que pasa por delante de la Alcazaba hasta el encuentro con el puerto. Y aquí Palacio es otro de los proyectos que retoma un poco como suyo, sin tener ningún encargo formal, pero sí crea una sociedad inmobiliaria para la construcción y la urbanización de todo el área, que después, el inicio de la Guerra Civil, pues dejó sí que fuera posible el proyecto, pero que dibuja todos sus alzados y dibuja sobre todo unas recreaciones muy a los palacios no monumentales, generándole una plaza pública delante de la Alcazaba, pero sin conocer Palacio, que justo en el lugar donde iba su plaza, en 1955, se descubrió el Teatro Romano, ¿no? Este es el gran proyecto, y de este proyecto solo se llega a construir a Málaga este edificio, que está justo enfrente del Palacio de la Aduana, de nuestro museo, que es el que hace la esquina con la calle que se encuentra con la catedral, y está en la actual calle Alcazabilla, ¿no? Este proyecto, además, este edificio en concreto, en Málaga siempre nos ha resultado un poco curioso cuando estudiamos arquitectura y la arquitectura de la ciudad, porque este tipo de volúmenes tan típicos de palacio, casi como unos cuerpos casi de torre, ¿no?, con lo que le da un dinamismo a la fachada y que después son unos prismas que sobresalen, algunas veces curvos, otros rectangulares, pero que además están completos por vanos en sus tres caras. Esta tipología en Málaga no existe hasta que no llega a Palacio. Y es curioso porque después los arquitectos de la generación posterior, tanto Enrique Atencia como Juan Jáuregui como Burgos, repiten esta tipología muchísimo. No sé si es la moda del momento o una influencia directa de Antonio Palacio, ¿no? Bueno, yo creo que a veces surge que cuando en una ciudad de provincia, ¿no?, como es Málaga, pues en el continuum de la arquitectura local aparece uno de los grandes, ¿no?, con renombre, pues es verdad que que ahí se genera, quizás no es la aportación más importante, porque quizás la trama que se va generando es realmente la esencia de la ciudad, pero estos son como gotas importantes que caen, ¿no?, como lluvias que caen, que generan unos paralelos, que generan una influencia importante y que ahí quedan como un patrimonio y como una herencia
en la ciudad. Yo creo que Antonio Palacio de Málaga pues todavía queda por andarlo un poquito, pero aquí está Álvaro, que no se le resiste nada, ¿no? Y seguro que lo hará. Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Pues, muchas gracias, María. La verdad es que es un lujo, además, que lo transmitas con esa alegría, porque yo creo que realmente el patrimonio, conocer estas cosas, pues para las ciudades es muy importante valorar y que Málaga pueda tener un personaje que ha sido tan trascendental, tanto para Madrid capital como para, sobre todo, la provincia de Pontevedra, pero para Galicia, ¿no? Galicia-Madrid, que Málaga se sume, pues yo creo que es un orgullo para vosotros también y para Palacios, que se le reconozca esa faceta desconocida. Así que nada, luego si hay alguna pregunta al respecto, pues también. Ahora damos paso a César Portela, que tampoco necesita muchas presentaciones, por lo menos aquí, en Pontevedra, pero sí que quiero decir que a César lo conozco de toda la vida, gran amigo también de mi padre, y que yo desde pequeñito crecí teniendo un póster azul gigante de tamaño descomunal, por lo menos para mí entonces era descomunal, del Museo del Mar en mi habitación cuando era pequeño. Y quién iba a decirme a mí entonces que sería donde se acabaría haciendo la exposición de Suso, ¿no? Y que es obra de César Conaldo Rossi. Bueno, pues muchas gracias también por haber aceptado la invitación y compartir esta tarde palaciana. Gracias a vosotros por invitarme. Mira, yo voy a, no sé, creo que todos en nuestra vida hay un momento en que tenemos que tomar unas decisiones importantes, ¿no? Y yo creo que alguna de las más importantes, si no la más importante, casi lo es a qué te dedicas, ¿no? Y yo lo tenía muy difícil porque en esa época en que tienes que tomar las decisiones, a mí me apasionaba el mar, me emocionaban las películas que veía en aquellos tiempos, ¿no? Y me ilusionaba la arquitectura. Entonces, como no me acababa de decidir, mi padre me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a cine, no te voy a llevar porque ya vas tú de sobra, ¿no? El mar, tres cuartos de lo mismo, porque en cuanto puedes te tiras al mar, ¿eh? O en verano, o en invierno y tal. Vamos a ver la arquitectura, ¿no? Y vamos a empezar por una obra que está en Carballiño, que hizo un arquitecto gallego que vive en Madrid, que se llama Antonio Palacios, con el que yo coincidí, me decía mi padre, cuando estaba estudiando en Madrid y venía de vacaciones, hubo una época en que coincidía con él porque él venía en el mismo tren a ver la obra a Carballiño. Y un día empezó a dibujar allí en el tren y todos los que estaban en el departamento, cabrones, dijeron, ¿qué es eso? Y tal, y tal. Y se interesaron y él se pasó 5 o 6 horas explicándole a todos los que acompañaban en el tren que eran planos que estaba haciendo para la iglesia de Porriño, de Carballiño. Y dice, fue impresionante, ¿no? Porque es que al final yo creo que me decía mi padre, yo no sé si tú te vas a inclinar por la arquitectura, pero yo creo que muchos de los que venían en aquel tren, si pudieran, lo harían, porque los ilusionó tanto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que yo le debo a Antonio Palacios. Después, su magisterio, porque es un arquitecto de los pocos que yo conozco, y creo que tuve que conocer a una Cheadeles, ¿no? Que hace desde la casita de un amigo en Playa América hasta el plan de ensanche y mejora de Vigo, que no tiene nada que envidiarla de Tartán en Barcelona. Y después hace una arquitectura que tampoco tiene mucho que envidiarle a la de Gaudí, ¿no? A ambos los
los admiraba, y yo creo que es un arquitecto fantástico, ¿no? Tuve otra ocasión, que es cuando trabajaba en Madrid, en el estudio de Fernando Higueras, los últimos cursos de la carrera, que Fernando estaba empeñado en que me quedara con él en el estudio, y yo le tenía un cariño y una admiración tremenda a Fernando Higueras, ¿no? Fue un artista excepcional, ¿no? Pero no solo arquitecto, es que pintaba como Antoñito López, que venía al estudio a hacer una tertulia, o tocaba la guitarra casi como Andrés Segovia, que le estábamos haciendo una casa en la Marina Granadina, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo decía Andrés Segovia y lo decía Antonio López, ¿no? Y Fernando Higueras me dijo: mira, hoy no vamos a trabajar, vamos a dar una vuelta por ahí, te voy a enseñar cosas que no sé si las conoces de Madrid. Y dije yo: bueno, enséñame lo mejor, ¿eh? Para animarme a que me quedara. Y entonces lo que me enseñó fue la parte más emblemática de Madrid, y la arquitectura que él consideraba más emblemática, y al final me llevó a ver el Palacio de Comunicaciones de Antonio Palacios, hoy Ayuntamiento, me llevó a ver el Círculo de Bellas Artes, ¿sí? Y me llevó a ver el Banco Español del Río de la Plata, también de Antonio López. Y dije: mira, yo te agradezco mucho todo esto, Fernando, pero me vuelvo a contener, porque yo creo que esto, Antonio López no hubiera sido capaz de hacer este tipo de obras si no fuera gallego, porque la piedra, tal como está tratada, eso solo es difícil de aprender si no es con canteros gallegos, ¿no? Y bueno, se echó a reír Fernando Higueras, pero quiero decir que más adelante, un día me llamaron del Círculo de Bellas Artes para decirme que me invitaban a hacer una exposición de mi obra en el Círculo de Bellas Artes. Inmediatamente les dije que sí, claro, porque hacer para una obra, una exposición de mi obra dentro de una obra de Antonio Palacios me parecía el sumo, ¿no? Y recuerdo que la gente que iba a ver la exposición no me encontraba casi nunca, porque yo no andaba por la exposición, andaba visitando los distintos espacios que había conseguido crear Antonio Palacios y el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Esa integración de espacios. ¿Cómo pasas de un espacio a otro, y de otro a otro, y de otro a otro, con aquella naturalidad y con aquella? ¿O cómo subías arriba al mirador y desde allí veías la parte de Madrid central, de las Cibeles, la más interesante, ¿no? Y cómo todo eso cada paso que dabas veías estar pisando a veces materiales distintos, ¿no? La cerámica, la piedra, la madera, con una perfección asombrosa, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que de alguna manera señala a la buena arquitectura, esa capacidad de no quedarse quieto aquí parado, sino que seguir adelante y todo eso ponerlo en danza, ¿no? Más adelante me llamaron del Museo del Mar, que es una obra que yo había hecho, para preguntarme cómo había sido el arquitecto de esa obra. La habíamos iniciado Aldo Rossi y yo, después se murió Aldo Rossi y tuve que seguirla solo, pero preguntándome cada paso que daba qué le parecerían las decisiones que tomaba, qué le parecerían a Aldo Rossi, ¿no? Porque es un arquitecto que yo respetaba mucho y una gran persona, extraordinaria. Y entonces le dije, ¿cómo lo vamos a coger en el Museo del Mar? Una exposición de la obra de la que era comisario Álvaro,
de Antonio Palacios, ¿no? Por supuesto. Y además, ahí yo descubrí parte en esa exposición, la maqueta de Vigo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es para quedarte allí embobado semanas viéndola, ¿no? Porque es una obra de arte, ¿no? Una obra de arte lo que cuenta que quiere hacer, ¿no? Y no sé, yo creo que es un arquitecto, yo no sé si de los mejores, seguro, del siglo XX. Yo creo, César, perdona que te interrumpa, pero yo creo que hay una cosa que compartís Palacios y tú, que es esa mirada hacia la piedra, ¿no? O sea, podemos decir que prácticamente tú has sido en el siglo XX el que ha continuado esa tradición del muro de fábrica que se puede ver en el Museo del Mar, en el Faro de Punta Nariga. O sea que, de alguna manera, creo que el granito os une. Eso es mérito de los canteros, ¿no? Porque yo creo que no hay cosa más impresionante que ver trabajar a un cantero, ¿no? Cómo es capaz de enfrentarse con un bloque de 2x3, ¿no? de piedra y empezar a tratarlo, ¿no? Bueno, yo no quería, además ya se nos... Y por último, que tuve la suerte de que Patrimonio de Galicia pues me haya encargado a mí, y estamos haciendo unos compañeros que trabajaban en mi estudio, Anselmo Villanueva y Ana Couto y yo, un proyecto de rehabilitación de la Fuente de Troncoso, que es una fuente muy pequeñita, pero es una fuente muy pequeñita, una obra muy pequeñita, pero una gran obra, ¿no? Como todas las de Antonio Palacios. Y está en el río Tea, en el paseo del río Tea, entre Mondariz y Puente Areas, ¿no? Es una obra impresionante, porque si vas con calma y lo ves, el cariño con el que está todo rebuscado, cómo están los tornillos, cómo está... Bueno, es impresionante. Y vamos a ver si terminamos esa obra, porque sería un honor para nosotros. Y nada más, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, César. Menos mal que has dicho lo de Mondariz, porque estaba a punto de decirlo, que efectivamente, cerrando el círculo, no solo hubo una retrospectiva de la obra de César en el Círculo de Bellas Artes, sino que además te han encargado la rehabilitación de una de sus obras. O sea, que tiene todo el sentido que nos contases esta experiencia, porque ya te digo que el granito os une a Palacios y a ti. Así que gracias también por participar esta tarde. Y nuestra última invitada, Isabel Ordieres, que también ha sido, bueno, ha llevado muchos años la revista de Hispania Nostra, es profesora en la Universidad de Alcalá, bueno, ya veis ahí todos sus méritos, como os he dicho antes, pero además una persona también muy preocupada y con una gran sensibilidad hacia el patrimonio, que yo creo que era una ocasión contar también con tu visión, tú que además has llevado esa revista de Hispania Nostra tantos años y tienes un conocimiento sobre el patrimonio en España y cómo Palacios probablemente sea una pieza a valorar, ¿no? como personaje, como aportación a la historia de la arquitectura española e incluso internacional, aunque desde fuera no se le conozca, ¿no? Sí. Buenas tardes. Lo primero, agradecer el estar aquí. No sé qué méritos tengo para estar aquí, estoy encantada. Pero tengo que reconocer que estoy abrumada por la catarata de conocimientos que me ha caído, y estoy encantada. Y eso que he llegado tarde, no he podido oír las dos primeras conferencias porque venía de Madrid. Y entonces, desde que me invitasteis a esta mesa redonda, estaba pensando que podía pensar, aportar, y he revisado
más o menos todo lo que, bueno, todo, es impresionante lo que hay, y luego ya con lo que tú estás haciendo ya esto es algo alucinante, de verdad, estoy alucinada con la profundidad de los conocimientos al que se ha llegado. Pero si lo vamos hablando desde el punto de vista patrimonial, os voy a comentar mis reflexiones sobre la recepción de palacios. Como ya tengo cierta edad, cuando empezamos a estudiar arquitectura, yo soy historiadora del arte, aunque sí soy profesora hace 25 años en una escuela de arquitectura, o sea que ya estoy mimetizada. Yo recuerdo que cuando se hablaba, además yo estudié en Granada, del Palacio de Correos, era Palacios Yutamendi, Palacios Yutamendi, y era como Ortega y Gasset. O sea, creíamos que era un señor y de repente descubrimos que eran dos y luego que eran tres los Otamendi. Y eso sí ya que me... era como el Espíritu Santo, ¿no? Eran... Y luego, ¿pero era ingeniero o era arquitecto? O sea, cada vez iba descubriendo más cosas y cada vez me quedaba más asombrada. Y luego otra cosa que me asombra muchísimo, bueno, eso lo voy a decir luego, pero ya lo adelanto. ¿Pero qué le pasó al pobre Otamendi? Que hasta firmaba palacio y el pobre Otamendi. O sea, me gustaría saber cuál era la personalidad de Otamendi en esta fusión. Yo he visto algunas cosas, he intentado bucear, porque si entramos en la Wikipedia, de palacios hay como 30 folios y de Otamendi hay ni un tercio de una página. Es interesante, ¿eh? Eso. Bueno, eso es una cosa. Entonces, a mí siempre me gustó mucho González Amézqueta, el historiador de la arquitectura, que es catedrático o ha sido catedrático en la Escuela de Madrid, desde las revistas, que sobre todo la revista Arquitectura, en otras revistas, el famoso y legendario artículo que escribió en 1967. Desde un punto de vista patrimonial, yo lo considero como una recuperación en un momento en que estaba, en el momento más bajo quizá, la recepción crítica, ¿no?, que llaman la fortuna crítica, ¿no?, de un artista, y fue muy valiente a la hora de exponer lo que él consideraba una paradoja en ese momento de Antonio Palacios, que era esta idea de, es moderno, pero sí es moderno porque era tan ecléctico, o sea, ese tipo de preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿no? Entonces yo creo que para la recuperación inicial de Palacios ha sido muy importante las fotografías que se hicieron en esa revista, en ese número. Y me recordó cuando Catalá Roca trabajaba sobre el Grupo R, y siempre se ha llegado a decir que el Grupo R es lo que quiso Catalá Roca que fuera, ¿entendéis, no? La recepción que él, la visión que él tenía. Y entonces González Amézqueta habla de un alumno suyo que se apellida Mallorquí, cómo recibe, cómo fotografía ciertas cosas, ciertos elementos, sobre todo del Palacio de Correos, pero en general de todos, y hay un momento que realmente es que parece que estamos viendo la caja de ahorros de Otto Wagner. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y es una verdadera maravilla, con esos remaches que es que realmente era excepcional. Entonces, desde ese punto de vista me ha parecido muy interesante recuperar, poder profundizar en su figura. Me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que gracias al Orcid has podido trabajar y encontrar muchísimas cosas. Yo estoy alucinada de tu trabajo tan increíble de investigación, pero he pensado, anda que es difícil porque buscar la palabra palacios, o sea, ¿me entiendes? Es decir, un adjetivo que es un sustantivo debió ser la locura y encima patrimonial. Palacios, iglesias, no sé qué, ya madre te empieza mía. A salir toda el churro. Ha debido de ser sí, horroroso. Sí, había un montón de palacios que no eran palacios. Vamos, que eran palacios, pero no la persona, sino palacios en sí mismos. Entonces, yo voy a ser un poquillo, como no el polimalo, sino que como me has hablado de patrimonio, pues yo estoy viendo un poco la recepción, ¿no?, de su obra. Entonces, es curioso cómo ha sido el proceso, y me parece muy interesante porque se analizará también cómo ha sido el proceso de su fortuna crítica, independientemente de que es un gran arquitecto. Porque esto me recuerda cuando se habla de Jareño, todos sabemos que hizo la Biblioteca Nacional y todo el mundo dice que era ecléctico, pero siempre dicen, pero qué moderno eran sus anaqueles, ¿sabéis? Esa especie de dicotomía entre la parte funcional y la parte estilística de cómo compone, vamos a decir, ¿no? Y yo creo que eso le puede haber pasado un poco en algunos momentos en esas obras, como por ejemplo el Palacio de Comunicaciones, que hay esa dicotomía que a mí es que insiste mucho en esa especie de paradoja, y él la... diríamos que la achaca al momento, ¿no?, al momento que se estaba desarrollando económico, político, tecnológico en España.
pero sobre todo es que a mí me parece apasionante que Palacios haya sido tan íntegro, de él pensaba de esa manera cómo había que hacer arquitectura y llegó hasta el final, porque estábamos pensando esta mañana en, por ejemplo, en este, ahora me sale la palabra, el que hizo el Ministerio del Aire. Gutiérrez Soto, te podríamos entenderlo también como ecléctico, en el sentido de que era la carta, ¿no?, lo que le pidieran. Bueno, entonces, a mí me parece apasionante su figura, porque realmente hay mucho todavía que decir. O sea, por ejemplo, el Hospital de Jornaleros sí que tiene ese punto expresionista, que se ha hablado de esa manera de tratar la piedra, pero que también tiene que ver con Richardson, no sé si lo habéis dicho, me imagino que sí, esta mañana, ¿no? No, pero ahora sí. Yo lo relaciono con un poco con Richardson y el Rumbenstil y todas estas cuestiones, ¿no? Y aunque él precisamente nunca fue a Estados Unidos, pero ¿cómo no iba a conocer? Efectivamente, a través de las revistas que ya había en esa época, toda esa obra, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Y también decía a Mezqueta, que me parece muy interesante, dado lo nuevo, o sea, el momento tan inicial, ¿no?, de su recuperación, cuando decía que el Banco Mercantil era un edificio tan interesante y que no se había sabido valorar en toda su justa medida por el hecho de que había roto ciertos tabús del estilo moderno. Entonces ya volvemos a esta historia del estilo moderno y todas estas cuestiones que se han tocado aquí esta mañana y que me parece maravilloso. Y otro detalle, son cosas que he reflexionado, ¿no?, mientras os oí hablar. Efectivamente, él quería crear una escuela regionalista, porque es que era 1915, Rucavado, Aníbal, pero él se basa en el románico y es curioso que al final el regionalismo que triunfa es el neobarroco. Creo que tiene que ver con la recuperación del barroco de Elías Tormo, que es justamente en esas fechas, ¿sabéis?, el gran historiador del arte, que hace una valoración del barroco y también sería muy interesante porque se decanta, evidente, porque todo era granito y quizá estilísticamente podía incluso pensarse que era más barroco que románico, ¿me entendéis? Son cosas que yo he reflexionado, no sé si puede interesar a la audiencia, pero me ha ayudado mucho todo lo que habéis dicho esta mañana. Y luego otro detalle que me ha llamado la atención es que pudiera al principio trabajar en lo de Alcazaba con Torres Balbás, porque Torres Balbás, tenía unas ideas un poco distintas respecto a Palacios, ¿no? En fin, vamos a dejarlo ahí. Y otra cosa que me divirtió mucho es leer de nuevo a Checa Goitia cuando dice de uno de los discípulos de Antonio Palacios, Agustín Aguirre, que hizo, ya sabéis, que trabajó en la ciudad universitaria, dice, se tuvieron que ir a ver todas las instituciones, ¿no?, educativas, universitarias de Centro Europa, dice, y fue una ducha fría, porque claro, me encanta la expresión ducha fría, porque claro, entonces, bueno, todo esto a mí me parece muy interesante, ver cómo se casaba, cómo pensaban ellos, ¿por qué él tomó la decisión de seguir en su estilo, vamos a decir, en su tendencia, siendo un arquitecto tan extraordinario, sabiendo perfectamente trabajar todo el tema del punto de vista de materiales, de estructura y tal? Me gustaría saber su personalidad, creo que tiene que ver con cuestiones de tipo quizá ideológico, no lo sé. Y bueno, querría decirte, pero no sé si para el debate, querido Alberto Tellería, Aníbal Álvarez hizo un estropicio en San Martín de Promita, perdona. Cuando tú has dicho que no había manera de restaurar de otra forma, hombre, es que él dijo que iba a hacer una limpieza y relabró todos los sillares. Entonces, no fue muy sincero. Los sillares sí se sustituían normalmente en la época. Eso sí, en las restauraciones se sustituían. La bajo cubierta, eso que se ve la bajo cubierta, era un hospital de peregrinos, como lo hay en otro edificio. Era un añadido posterior y esa cubierta, de hecho, se ven las fotos, esas son fotos previas, y estaba ya hundiendo. Y el edificio se estaba desplomando por el recrecido del siglo XV. Pero entonces yo he estudiado su memoria porque dice que era simplemente una limpieza. ¿Qué? Dijo simplemente que era una limpieza. Yo he leído su claro, memoria. Pero es que el concepto es como cuando llegas a un Juan de Baños. He limpiado los añadidos adheridos, pero he restaurado, he recuperado el edificio original. El concepto de limpieza es ese realmente. O sea, en efecto, hace un cambio radical de la imagen, pero es una intervención, digamos, sensata dentro de los parámetros de la época. No tiene un carácter de invención. O sea, realmente
ese edificio, si hubiésemos tenido San Martín de Formista en ese estado, nunca habríamos admitido ninguna de las reformas posteriores. Al final, nunca habríamos dicho, hoy vamos a hacer una cosa encima de la torre. Pero se convirtió en el modelo de referencia de la iglesia prototípica románica española. Sí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y se emitieron sellos. Y es la que se estudia como iglesia románica, ni siquiera tuvo nunca esas dos torres gemelas. Sí las tuvo, se conservaba una y la otra estaba truncada, pero se conservaba la torre truncada y se ven las fotos. Estaba en este momento han aparecido las fotos suyas también, no las he sacado, pero las fotos suyas también han aparecido las fotos previas y están las dos torres. Está una completa y la otra está incompleta, la completó, lógicamente. Sí. En San Pedro de Cervatos, que fue otra obra que él hizo... Sí. Hay capiteles que son nuevos, sí, efectivamente, relabrados. No relabrados, rehechos. Sí, repone las columnas que faltan, pero se encuentran unos capiteles volados y una basa, obviamente hubo una columna, hubo un fuste, que eso no existía ninguno, repone esos fustes. Bueno, es un modo de intervenir, bueno, que podríamos decir, ese fuste es falso. Bueno, si ese fuste se rompiese, en ese momento se sustituiría. La restauración siempre tiene un tema polémico. O sea, el Palacio Real no queda ni una balustrada original. Los escudos son falsos y la fachada del oeste está reconstruida después de la guerra. Sin embargo, nadie consideramos que sea una falsificación porque se hace en el momento. El Vaticano, han caído mil rayos, han derribado estatuas, han derribado cosas, se reponen en el momento. La puerta del Jardín Botánico de Villanueva es una reconstrucción porque la derribó un rayo y la reconstruyeron. Y eso se reconstruyó hace 20 años, o sea que no hace tanto. Y sin embargo, nadie considera, cuando se hace la reposición en el momento, se considera auténtica. Si se pasan 20 años sin rehacer, decimos es una falsificación. Es muy curioso que ahora hemos visto el templete de Antonio Palacios reconstruido en Madrid. Sería una falsificación absoluta. Pero sabemos que lo han reconstruido, o sea, han quedado documentación. Claro, por supuesto, en estas cosas también está documentado, hay documentación de la reconstrucción. ¿No? En realidad el tema es solo si lo sabemos, pero si lo sabemos es una reconstrucción, sabemos que San Martín de Formista la intervención, porque tenemos las fotos previas del Estado después, sabemos lo que es reconstrucción. O sea, en realidad no se falsea y por eso sabemos también cuáles son los capiteles auténticos y cuáles los que no. Quiero decirte que esa documentación sí la tenemos. Otra cosa es que, bueno, en intervención en restauración monumental cabe todo, realmente, desde el no tocar prácticamente nada a tocarlo por completo. Decimos pastiche o anastilosis, según queremos criticarlo, o decir que está bien, pero realmente el pastiche y la anastilosis suele ser lo mismo. Bueno, cabría decir que la arquitectura, yo es una idea que siempre sostengo, que es en las artes, tanto la pintura como la escultura, dependen, o la escritura, dependen de la mano ejecutora. Bueno, la escritura menos, porque al final se reproduce. Pero hay dos artes que son la música y la arquitectura, donde se dan instrucciones. Entonces, el arquitecto también es un compositor. Con lo cual, a partir de unas trazas, el propio Ventura Rodríguez, hay un montón de obras que se hicieron por España a las que jamás acudió, sino que mandaba los planos, y el propio Palacios construyó la iglesia de Panchón, la construyó a distancia, mandando, por eso era la idea de le mando los planos, porque pasó el año 33 entero en Málaga, haciéndolo de la Alcazaba, y continuamente mandaba los planos a Panchón con detalles y con instrucciones al arquitecto, de manera que es muy importante entender que en la restauración muchas veces cabe pensar si estamos siendo ejecutores de una partitura. Lo importante es la partitura, ¿no?, en este caso. Pero con este debate se ha abierto el turno de palabra, así que si alguien más quiere hacer alguna pregunta a la mesa o sobre las conferencias previas. Si no te contesté a lo que has preguntado de lo de Otamendi, a mí me parece que desde luego hay una cosa crucial en la biografía de Palacios Otamendi, que es el viaje de Miguel Otamendi con González Echarte a la exposición de San Luis como delegación española, en la que no solo asisten a la inauguración de la exposición universal, sino que pasan previamente por Nueva York, donde acuden en 1904 a la inauguración del metro de Nueva York. Son invitados a la inauguración del metro de Nueva York. Es decir, hasta qué punto, viajando en barco y con aquellos maletoncios llenos de etiquetas que conocemos de las películas, ¿no?, como la de los hermanos Marx cuando se van a América para una noche en la ópera, esos grandes baúles, hasta qué punto no podía haber un baúl que se trajeran Otamendi y González Echarte lleno de revistas, de libros, etcétera, de Estados Unidos, y Miguel Otamendi, os lo he contado antes, la casa de los Otamendi era el estudio de Palacios y Otamendi, de manera que la convivencia entre todos debía ser muy próxima. Eso, obviamente, hay cosas que no se pueden saber
Yo creo que muchas veces, desde la perspectiva del análisis de la historia, nos planteamos hipótesis a partir de ciertos datos y luego lo intentamos verificar o lo contrario, ¿no? Mira, si utilizan un poco la respuesta a tu pregunta, hasta dónde está Otamendía, donde en el templete de bajada a la red de San Luis, que se proyectó hace poco, hace un rato aquí, se ve muy claro. Otamendi es la marquesina, ¿verdad? La marquesina, esa no la puede hacer palacios. Pero sí puede hacer la parte de piedra, ¿verdad? Sí, tienes razón. Están ahí como hermanados, ¿no? Y yo creo que una cosa depende mucho de la otra, ¿no? O sea, es muy difícil decir, cortar aquí. Sí, un segundín nada más. Voy a insistir un poquitín. He rastreado la obra de Otamendi y ha terminado trabajando incluso con racionalistas, como la Casa de Correos de A Coruña, sí. O se considera proto-racionalismo. Y, sin embargo, sí he visto que ha hecho cosas que son totalmente eclécticas. Entonces, sí, claro. No es que fuera, tiene espíritu ingenieril y él deriva hacia el racionalismo, sino que él siguió siendo también regionalista, vamos a decir, o ecléctico. Es una cosa, no lo veo claro, ¿me entiendes? Sí, sí. Y es como que hay que estudiar un poco más. Yo creo que tienes que ampliar todavía más. Acabemos acabemos primero la tesis de Palacios y luego ya veremos, pero... Segunda, un apéndice. Es verdad que Otamendi ha sido a lo mejor maltratado por la historia o comido por la figura de Palacios en ese tándem. El propio Pérez Rojas, en el catálogo del año 87, hace un capítulo que es Palacios y Otamendi y luego hace un subcapítulo que es Otamendi. Entonces me parece que por hacer un poco de justicia a Javier, que es el primero realmente que abre esa brecha de Otamendi también existió, ¿no? No sé si Javier está por... Sí, tenemos aquí a Antonio Perla y a Javier atrás, que también quería decir algo. Yo quería decir que es muy recurrente lo que has dicho de que hay una partitura y que el arquitecto la interpreta, está muy bien, pero es falso. No es así, es decir... además, el riesgo está en esa interpretación de la arquitectura, en esa interpretación de lo que se está interviniendo. Es decir, cuando tú te inventas realmente, porque realmente es lo que ocurrió, es decir, cuando consideras, son esas frases que de vez en cuando se os escapan a los arquitectos de si hubiera sabido hacerlo, si hubiera tenido métodos para hacer, es decir, no podemos inventarnos la historia así. Pero, de todas formas, creo que hay una reflexión más interesante con el tema del templete que esto, y es que, fijaros, nos conformamos con el elemento que sobresale en superficie. El templete no era solo el templete, era toda la escalera con el ascensor. Y en la escalera con el ascensor se mantuvo y existió hasta hace poquitos años. Yo la he visto. Yo he entrado por abajo cuando hice el estudio de la cerámica en el metro, me recorrí todo el metro custodiado por la policía, y la escalera existía. Y la Comunidad de Madrid sabía, porque tenía un informe mío, sabía que la escalera existía cuando estaban haciendo la prolongación de la línea del tren. Y les dio igual. Y lo que han hecho ha sido vendernos la moto con la reconstrucción del templete. Es decir, nos hemos quedado con lo que sale en superficie, no con todo el elemento completo, no con toda la estructura del ascensor, de la escalera, el anuncio de Eno de Pravia que estaba todavía allí en la pared puesto. Absolutamente de acuerdo, Antonio, con esa observación, porque efectivamente la obra de arquitectura era... Que el templete representaba una salida, ahora mismo es una envolvente de un ascensor que está como un huevo allí plantado y le falta el sentido, incluso aunque hubiese sido, aunque no se hubiese conservado, que en efecto se destruyó con la obra, aunque no se hubiese conservado, la idea de hacer la reposición del templete sin escalera es un error, eso está clarísimo. Y otro error también ha sido retrasarlo, porque el templete
formaba parte de la alineación de fachadas de Gran Vía y era un elemento de charnela en el punto donde gira la avenida. Y eso han sido errores, pero bueno, claro, ¿qué vamos a hacer? Quiero decir, como ciudadanía, protestar, es lo único que podemos decir, pero ya lo hicimos también, que yo mandé una carta a la Comunidad de Madrid diciéndoles antes de que empezase la obra que iban a encontrarse los restos de la escalera y tengo la respuesta de la Comunidad de Madrid diciendo que tenían informes de que esa escalera ya no existía. De que no existía. Eso fue. Original. También es verdad. Todo eso es verdad. Eso obedece a la falta de sensibilidad hacia el patrimonio y también indica lo necesario que es este simposio de Antonio Palacios para reivindicar su figura y que no se pierdan más obras. Por ejemplo, siguen sin estar protegidos los pabellones que quedan de la Unión Española de Explosivos. Y ahora en Madrid se está haciendo el catálogo, se está haciendo la revisión del catálogo municipal de elementos protegidos. Fotografié uno hace unos años que ya no existe, pero siguen quedando cuatro o cinco pabellones y algunas ruinas. Entonces, creo que lo bueno es esto. Me dicen por aquí, por el pinganillo, que tenemos que desalojar inmediatamente el museo. Os recordamos que mañana tenemos, un momentito, que tenemos mañana convocada, bueno, en el programa está, pero que tenemos convocado aquí a las 9:30, a las 9:30, con la conferencia de Jacobo Armero, que en la planta 2 está el espacio de exposición permanente para que subáis a verlo y veáis los tres cuadritos y el busto de Palacios. Y nada, pues muchas gracias por venir. Hasta luego.